Hola, ¿qué tal? Mis queridos senseitos y senseitas. Aquí Luis García, también conocido como Sensei Cubas, en lo que va a ser el podcast del Sensei, que como no podría ser de otra manera, pues se va a titular Apretando las patas. Así que bueno, muy bienvenidos. Madre mía, madre mía, que se está conectando la gente y todo, que se está conectando la gente. Estoy en directo en Instagram. Eh, estoy en directo en YouTube, así que muchas gracias a todos los que os estáis conectando, ¿vale? Muchas cositas interesantes en el día de hoy, en este primer capítulo del podcast. Tengo el invitado estrella especial, secreto, sorpresa, que nos va a contar eh, cosas muy interesantes, de verdad, que es una persona que he tenido, eh, pues eso, la suerte de conocer hace poco tiempo. Y que, jolín, pues me ha salido ahí un, un amigo y quiero compartirlo con vosotros y que nos cuente un montón de cosas. Le tengo ya ahí, le estoy viendo ya ahí a la espera. Eh, ahora, eh, también perdonadme si hay, hay algún problema, es la, primera, es la primera vez que hago esto, así que seguramente eh, pegaré alguna cagada, tardaré en hacer alguna cosa. Eh, así que bueno, eh, pediros eh, disculpas, pediros paciencia, porque es mi primera vez. Eh, aquí, con un eh, micrófono. <laughs> Eh, bueno, eh, dentro de un rato, a las 8, conectaremos con Rubén López Reyes, que es mi primer invitado de hoy, Mar Rubén Rubén, Federer Pro, que ya ha clasificado para el Mister Olimpia y que quiero eh, tenerle aquí, eh, porque aparte de ser una maravillosa persona, una persona eh, a la que me gustaría parecerme un tío. Pues, no, un tío humilde, un tío súper fuerte, un tío, en fin. Que los que le conocen le quieren un montón y normal. Y los que no le conozcáis, pues vais a tener la oportunidad hoy de que nos hable de un montón de cosas, de que nos cuente qué, qué está comiendo para prepararse para el Mistro Olimpia. Rubén, qué es lo que estás comiendo, eh, cómo entrenas, danos consejos. Eh, ahora revisaré también el Instagram que me habéis estado haciendo preguntas. Tenemos un chat por aquí en el que vais comentando. Madre mía, si hay gente aquí comentando. Y ya de todo, el señor Lee, vamos, en Sensei, Antonio, ahí va. El Gabri, sorpresa. Eh... Sorpresa, no es sencillo sí que lo pone en el título. Bueno, no sé. Bueno, si, si hago algo más, me lo podéis ir diciendo por aquí por el chat, ¿vale? Excelente maestro, buenas tardes de Sevilla. Eh, vamos, Mariano. Pues, madre mía, madre mía, que se está conectando la gente. Eh, así que nada, mu muchas cosas interesantes eh, para el día de hoy. Eh, por cierto, eh, en agradecimiento a todas las personas que estáis ahí conectados, que me estáis viendo, que sepáis que hoy voy a hacer eh, un sorteo. Eh, quiero eh, regalaros. Esta pedazo de proteína, esta pedazo de isolate, eh, de iogénix, pero eh, vais a tener que hacer algo vosotros también para llevaros a esta proteína. ¿eh? En cualquier momento de la entrevista, en cualquier momento de la entrevista, voy a parar de repente y voy a hacer eh, tres preguntas. Pararé y haré tres preguntas. Eh, Estamos muy atentos a la entrevista, porque. Será una entrevista del primer invitado, será una pregunta del segundo in invitado. Y luego la otra pregunta, os, 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 la, os, os podéis, eh, podéis tenerla ya ahí y podéis ir preparándola ya, porque la otra pregunta va a ser sobre algo de Eugenics. Así que os recomiendo que abráis la página web de Eugenics, www.eugenicnutrition.com, que la tengáis ahí minimizada para cuando haga las preguntas seáis los más rápidos en por lo menos una de estas tres, tenerla ya asegurada. Es una pregunta muy fácil. Así que minimizar la página web de, de Eugenis porque os va a hacer falta eh, para, para responder a esta pregunta. Entre las personas que eh, acierten eh, pues este, este, estas tres preguntas, haré sorteo de la proteína, ¿vale? <laughs> y que no es cualquier cosa, oye, que es una ISO eh, para que la probéis, ¿vale? Eh, He seleccionado la, la, la que más se vende en el gimnasio, en el Gym LF Cubas. La que más le gusta a la gente es esta que es como de galleta. Yo no la he probado todavía, la verdad. Yo creo que soy de, de limón o de fresa. Venga, pues, eh, eh, sin más dilasado. Eh, ah, bueno, también minimizar también eh, para participar en el sorteo, minimizar también eh, en mi página web www.senseicubas.com. Tenerlo ahí minimizado porque os va a hacer falta. Porque la forma de responder estas tres preguntas será a través de en mi página web www.insicubas.es o com. Ahí vais a ver que hay un apartado que es un formulario en, la, en el que la gente lo rellena para pedirme información. Pues ahí es donde vais a tener que responder a estas preguntas que voy a hacer, ¿vale? Así que punto uno: minimizar la página web de Eugenics porque os va a hacer falta para una de las preguntas. Si queréis llevaros esta proteína. Punto dos: minimizar la página web de es en secubas.es porque es la forma en la que me podréis responder a estas preguntas y sobre todo pues que estéis muy, at muy atentos. ¿Cómo estáis? Bien, hay mucha gente conectada por aquí, se si siguen conectando, la verdad es que estoy flipando, no me esperaba esta acogida, muchas gracias a todos, entiendo que se me escucha bien, eh, hay algún problema, eh, todo bien, de momento veo que eh, sortear los chorizos, <laughs> sortear los chorizos, bueno ya sabéis que... Eh, sabores Sierra de Madrid, que tenéis ahí el chorizo de ternera que le estoy recomendando a mis alumnos, las hamburguesas de eh, MeatProtein.es, que, eh, que nos salvan también la dieta. En fin, bueno, y la ropa de Brachal que llevan eh, pues, eh, acompañándome un montón de años. Si queréis, pues vestir con un poquito de lustre, brachal.eu, ropa para gente muy fuerte. Así que nada, venga, a ver si soy capaz de dar entrada a mi invitado que está poniendo cara ya y le estoy viendo ahí. Pues eh, bueno, pues eh, encantado de. Eh, traer a el podcast del Sensei a este primer episodio, pues oye, que va a ser a lo mejor mi mano derecha. Que, a, ver, que va a, ser a lo mejor mi, mi mano derecha a partir de ahora para hacer las entrevistas, porque es un tío que se explica muy bien, que lleva toda la vida en esto. Y pues os lo presento, señor Alberto Campillo. ¿Cómo estás? Buenas tardes, Luis, ¿qué tal? Entonces, pues fenomenal, con muchas ganas de, de conectar contigo y de uh -huh. comenzar esta, de comenzar esta, esta entrevista. Eh, así que nada, eh, eh, me gustaría, eh, Alberto, que eh, comenzaras contando un poco eh, ¿Sí? qué cojones hacía un niño de 13 años <laughs> yendo, sí, y, yendo a una sala de musculación. O sea, cuéntanos un poco eh, <laughs> qué pasó. Bueno. Ese primer día que tú, que tú pasaste por la puerta de un sitio que ponía gimnasio y dijiste, ¡ostras! Sino a, además, me acuerdo del, del nombre del gimnasio perfectamente, me acordaré siempre, toda mi vida, porque desde que entré en este gimnasio no, no he vuelto a salir de, 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 de un gimnasio. Toda mi vida ha sido siempre relacionada con el mundo de, de la musculación, me encanta el culturismo, me encanta entrenar, me encanta asesorar, me encanta llevar gente, me encanta entrenar personalmente a la gente. ¿Y qué que hacía un niño de 13 años en un gimnasio, dices? No era al cole, do do ir a, ir desde luego. Yo soy de Valladolid y, bueno, donde vivía, pues eh, hasta donde tenía mi colegio, era un colegio de curas, íbamos mi hermano y yo. Bueno, pues yo cogía un autobús y un autocar que nos llevaba eh, al colegio. Yo estaba al final de, de Valladolid, o sea, saliendo de Valladolid, en las afueras de Valladolid, colegio de curas, como he dicho. Y un día por la mañana, eh, no sé por qué, estaba enfadado, había discutido con mis padres. Eh, bueno, total, que esa mañana decidí eh, que me piraba la clase. Te puedo decir que era la primera vez en mi vida que me había pirado una clase. Y pues con el chaval con el que voy al lado en el, en el autocar, pues le dije, toma, quédate con mis libros, quédate con mi mochila, que no voy a entrar al colegio. Bueno, en esto que yo me bajé del autobús y de donde tengo el colegio a donde, estaba, a donde está dentro de Valladolid, donde está el centro de Valladolid, donde encontré el gimnasio este, que te estoy diciendo, pues sí que habría siete, ocho kilómetros perfectamente, ¿eh? 13 años, 7-8 ocho kilómetros andando, yo solo por ahí, imagínate. Eh, nada, me pide la clase y me metí en Valladolid. Y yo vi un gimnasio, vi un letrero donde ponía, me acuerdo perfectamente, Body Magic. Body, me acuerdo, body, me acuerdo hasta, body Magic. Sí, 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 me acuerdo hasta, hasta de cómo se llama el, el, el dueño, el, el, el chaval con el que, bueno, estuve aprendiendo cosas al principio, el que me enseñó un poquito, fue lo que se llamaba Fernando Adrados, fíjate. Y pues nada, yo abrí la puerta, me metí en el gimnasio y vi salir, y salir pues, eh, un tío muy grande, un tío que me impactó mucho, un tío, pues bueno, muy musculado. Y yo, pues bueno, siempre desde pequeño me había gustado mucho el tema este de, de los eh, bueno de los superhéroes, eh, Superman, Batman, eh, todo esto me encantaba. Y yo le vi y... Yo nada más que le vi, me quedé ya sorprendido totalmente. Eh, entré al gimnasio, miré el gimnasio, empecé a ver máquinas, no había entrado nunca en un gimnasio, yo jugaba al fútbol y aquello pues me quedó marcado para siempre. Bueno, me quedó marcado para siempre que yo llevo, Luis, eh, 33 años eh, sin salir de un gimnasio, desde que entré aquel día con 13 años por primera vez hasta hoy. Qué raro que esté aquí. Es inusual en mí estar ahora mismo en casa, eh, porque normalmente siempre estoy metido en una sala de musculación. Pues hasta hoy me lo he pasado en un gimnasio. Esa es la experiencia que te puedo decir, te puedo contar. Bueno, eh, eh, la, gente me está diciendo, eh, la gente me está diciendo que, porque estoy transmitiendo en directo en Instagram, claro, solo, uh -huh. se me, solo se me está escuchando a mí, ¿vale? Entonces, a los que estáis en Instagram, os invito a que eh, os metáis en, en YouTube, ¿vale? Porque estamos retransmitiendo en directo a través de YouTube, ¿vale? Por eso no es, solo me escucháis a mí, porque evidentemente yo tengo los auriculares para escucharle a él. Así que voy a cortar aquí la transmisión en directo en Instagram e, e iros al YouTube que estamos transmitiendo en directo, ¿vale? Un beso. Mm. Eh, pues, eh, ¿y cómo? ¿Y.? Mm, bueno, porque no, no, no he hecho una presentación eh, tuya. Bueno, eh, que sepáis que Alberto, eh, bueno, pues eh, efectivamente ha dicho que lleva desde los 13 años, pues, eh, en los gimnasios, desde que entró ese Body Magic, y ya no volvió a salir nunca más. Eh, sí, entonces, eh, tuviste, bueno, eh, Alberto es de Valladolid, y eh, tuviste un gimnasio, un segundo gimnasio, un tercer gimnasio. Eh, pero es que yo quiero ir ya, yo quiero ir ya. A, a, <laughs> más, más que que me cuentes eh, las cosas de un gimnasio buenas y malas, que ya me las sé, uh -huh. eh, ¿Sí? eh, me gustaría eh, saber, eh, <laughs> sí, Alberto, sí. Eh, ¿cómo, cómo eh, acabaste de repente un día en casa de un señor eh, muy famoso de la televisión? Eh, diciendo, bueno, pero eh, ¿yo qué hago aquí? ¿Y usted qué quiere de mí? ¿Quieres contar un poco más sobre eso? Que me la contaste, te no, vez no, 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 la anécdota no, no, no. y es no, 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 súper interesante lo, lo cuento porque es una cosa pues bueno, que eh, curiosa, que no creo que me vuelva a pasar en, 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 en lo que me queda de vida o sea, seguramente que yo quedé sorprendido porque eh, ay, bueno, es lo que estoy diciendo yo soy de Valladolid, este hombre es de, de, de Madrid y bueno, yo monto un gimnasio pequeño que me va muy bien, que tengo eh, bueno, pues tengo unos cuantos socios, que todo el mundo entrenaba, que a todo el mundo le llevaba, que yo no faltaba nunca de ese gimnasio, o sea, siempre he estado en el gimnasio con la gente, el gimnasio me iba de maravilla, luego monté uno más grande, eh, me confundí un poco, eh, muchas horas, eh, no, delega, no delegaba nunca en nadie, todo lo hacía yo y bueno, eh, el gimnasio pues me llevó un poco a me llevó a, a traspasar eh, lo que es eh, la tranquilidad de una persona que yo veía que, 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 que no podía, que no podía, que no podía, en esto que, bueno, pues, no sé, debe de ser la vida que dices, en este momento eh, no quieres hacer esto y te viene de repente una llamada telefónica y me dicen que me llaman de dos empresas, estas dos empresas son de, de José Luis Moreno, eh, José Luis Moreno sabemos quién es, todos. Eh, bueno, de Monchito, el de Monchito, el pingüino, ¿no? Ah, por eso, por es, hecho, por, por eso es, ha dicho alguien por aquí por el chat ha dicho algo de, del pingüino. Yo creo que yo creo que se estaban oliendo aquí la, por el chat, han dicho algo de un pingüino, ¿no? el... yo creo que hay gente que nos estará escuchando también en, en América Latina y yo creo que José Luis Moreno es súper conocido también. O sea, no habrá que explicar que esto era un programa de televisión española, bueno, que siempre ha estado ligado a la televisión, ¿no? En, en programas por pues, noche de fiesta, ¿no? Y, y programas que, bueno, que... Que, que gustaba mucho y bueno, es mejor decir, su libro no, no pues, sé? Sí, ¿quién, no, ¿Quién no le conocéis ¿Si o no le conocéis? Pues bueno, pues un, un entrevistador que luego, pues, que, te, que tenía, que hacía esto, que voces, ¿no? O sea, tenía sus muñecajos, ¿no? Y no sé. Tío, pero, es tío, ¿no? claro. claro. Ventriloquoso, ¿no? uh -huh. tenía el monchito, luego el pingüino que era el señor no sé qué, ya lo me acuerdo. como con eso y los que y sean más jóvenes. Tenía, tenía esos tres muñecos con los que él bueno, pues, eh, se dio a conocer. Su hacía su espectáculo Exacto. con eso y luego ya de ahí despegó y ha sido director de cine, director de fin. Que, que bueno, un tío eh, muy pues, muy potente. Sí, ¿no? guionista de series de televisión, aquí no hay quien viva. Eh, bueno, pues eh, un tío que gastado se lo metido ahí en la televisión. Y yo recibí una llamada, eh, realmente no, no, no me llama él. Yo no sé realmente tampoco, eh, hasta que no pasan unos días, que es él el que, con el que tengo que trabajar, porque yo hasta que no voy a su casa realmente no le veo. O sea, tú, a, ¿a ti te, a a te llaman, de, te dicen que te, te llaman de una, de una empresa, ¿no? Y que están interesados en a que vayas. A mí me llama Luis una tal Lidia, me llama una tal Lidia, que es la, la chica que tiene allí trabajando él. Eh, bueno, pues eh, no sé, me dice que que si quiero eh, trabajar eh, de seguridad eh, para acompañar a una persona, eh, que me llaman de dos empresas, GKGoma y Culteperalia, que son sus dos empresas, las dos empresas que tenía él. Eh, yo, bueno, al principio no me lo creo mucho todo esto, yo me creo que es una broma, porque o sea, hay mucha gente, eh, 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 tanta gente en España, que, 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 que yo digo, bueno, me tienen que llamar a mí eh, para eh, coger a alguien para trabajar con una persona de escolta de seguridad. Pues eh, todo se queda ahí, yo no pregunto nada más, acuelgo eh, el teléfono y a los dos o tres días me vuelven a llamar otra vez. Me vuelve a llamar otra vez la misma chica, me dice que la tengo que dar eh, las medidas mías, que me, tienen que, hacer, que me tienen que hacer un traje, que me tienen que hacer la ropa para trabajar para, para un señor importante. Yo ya la pregunto que quién es el señor, que la otra vez eh, cuando me ha llamado no la, no la he preguntado nada porque re realmente no me lo creía. Y. Sigue sin poder decírmelo. Me dice que para saber quién es yo tengo que ir a su casa, que me tiene que hacer una entrevista y que hasta que no vaya a su casa no me puede decir más. Eh, no la pregunto ni honorarios, ni lo que me va a pagar, ni nada de nada. Se lo comento a mi, a mi casa, a mi familia, a mis padres. Me dicen que eso es una broma, que eso no puede ser, que tal, que cual. Me vuelve a llamar otra vez y nada. Acuerdo con ella una cita. Eh, quedo con ella en Boadilla del Monte, eh, donde vive él, Urbanización Monte Las Encinas. Eh, quedo a las 9 de la mañana, eh, me presento allí, no sé exactamente dónde voy, me abren, me abre allí un, un tío que está allí de seguridad también, controlando, pues es una zona donde hay bastante gente famosa, y llego con el coche, veo la casa y nada más ver la casa yo digo... Esto es, sí. alguien, de, esto es alguien de pasta, ¿no? Total, que de repente mundo, te, tú no sabías nada y de repente te ves, eh, te, te sale el mayordomo, ¿no? Te, te, te hacen pasar y de repente te ves en un salón de la hostia, ¿no? Y, y, y te recibe un señor en, en, en bata, o sea, como, como las películas, vamos, como no, 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 en torrente, vamos. Yo, yo entro a un salón eh, con el mayordomo, y el mayordomo me saca chocolate, bueno, me saca una serie de historias. Vino, eh, bueno, vino, vino me, el mayor... me dijiste ¿Eh? vino. Vino, vino también. Vino, yo no bebo vino, pero bueno, me trae vino, me trae chocolate. Y bueno, eh, vuelve a venir otra vez, me dice que ya le puedo acompañar, que el señor ya me quiere, ya me quiere conocer. Y yo entro a, a, a un salón gigante, o sea, todo espectacular, una casa terrible, o sea, un casoplón terrible. Eh, y yo veo, a lo lejos veo a un señor sentado en, en una silla, eh, pero él, yo no lo estoy viendo porque se está dando la vuelta, ¿no? Eh, con una bata. Y yo, pues bueno, según me voy acercando, digo, bueno, no sé, a ver con quién me voy a encontrar, ¿no? Y, pues bueno, yo no hago más que girar la... la, 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 la doy una vuelta a la mesa... Y en esto que ya le veo y, y le digo, pero yo a usted lo conozco. Y me dice, pero ¿de qué me conoce? ¿Cómo no le voy a conocer a usted? Yo, yo, he, yo he crecido con usted, yo he nacido con usted. Digo, usted es el de Rockefeller, Monchito y, y macario. Un, un cuervo, que no, que, no, que no lo salía. Era un cuervo, lo ha hecho. Eh, Mariano, está por aquí, Mariano, se ha hecho. Era un cuervo, un cuervo, un cuervo. Un cuervo. Y, nada, fue... y me lo toma a broma y le digo que, 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 que si esto es una broma, que si, ¿dónde está la cámara oculta? Que. que, 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 que yo que sí como le veo que sé que es de la televisión y tal digo me están gastando una broma o algo aquí y me dice que no que si, que si quiero trabajar para él eh, me dice uno, primero me dice que si yo soy masajista yo digo yo masajista no yo masajista no soy yo no he dado un masaje digo ni ni, ni 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 a mí en mi vida me he tocado o sea nunca no vaya usted por ahí que vamos mal no yo soy entrenador no 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 lo y... no, 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 no estoy diciendo por nada no bueno. él me hace esa pregunta pero realmente eh, lo que él quiere es que trabaje con él para él de, de seguridad y bueno, pues sabe que soy entrenador personal, pues que le entrenará un poco porque, bueno, me enseña la casa luego, ¿no? Y ya cuando yo veo que tiene un gimnasio, pues entonces yo digo, esta es mi casa ya. O sea, digo, encima digo, me está dando trabajo, digo, tiene un gimnasio, un gimnasio increíble, tiene un gimnasio de la hostia ahí que no que, que estaría sí, sin sí. usar no con máquinas con sí. eh, te, máquinas tecnología no un banco enero ahí reluciente y entonces, eh, y, y entonces entonces entiendo que, que que comenzaste a trabajar con él o ¿no? de, 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 de 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 escolta no de, sí, sí, sí sí yo trabajé sí. con él de seguridad iba con eso él persona eh... de confianza de él no estaba y... en su casa y bueno todo 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 genial porque podía compaginar eh, mis entrenos que era lo que más me gustaba entrenar yo por supuesto que es lo que yo lo primero que le dije a él es que eh, que el horario a mí eh, no me importaba, pero que yo tenía que tener un tiempo para entrenar yo. Eh, dijo que no había ningún problema, que yo podía entrenar donde quisiera, en casa, en un gimnasio, que no tenía ningún problema. Eh, bueno, pues eh, todo esto eh, se queda así, yo vuelvo a Madrid, eh, digo a Valladolid, perdón, eh, ya eh, empiezo a trabajar con él, llego a Madrid, me pongo a trabajar con él y bueno, estoy una serie de años con él y bueno pues pasó lo que pasó lo que todos sabéis eh, unas navidades eh, le robaron eh, yo estuve con él todo el día eh, después de estar con él todo el día cuando llego a casa me dice vaya usted a su casa a descansar un rato y vuelva y en el transcurso ese del viaje que yo hago de, de yo estaba viviendo en Villaviciosa de, de Odón y en el transcurso ese cuando llego allí pues me encuentro pues con con que no me abría nadie la puerta entonces, eh, le llamo a él, tampoco me lo coge, eh, yo veo que la casa no está normal desde fuera, veo que están todas las luces dadas, veo algo raro, salto a la puerta, me abro yo solo, eh, llego hasta la cocina porque yo entraba por, por la cocina y bueno, pues ya veo toda la basura tirada, eh, de allí sale un, un tío. Eh, de los eh, cuatro, me parece que fueron los cinco que, que entraron allí a robar, que eran Álvaro Cosovares. Y bueno, no voy a, no voy a contar el, el detalle este porque no, 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 no me interesa. No me interesa bueno, Sí, este. si, yo, si yo creo que se da, no hace falta tampoco que entremos tanto. Si la cosa era un po, ponerte un poco en contexto, Alberto, que la gente, oye, pues eh, sobre todo porque quiero explicar que actualmente tú pues llevas un montón de años trabajando como entrenador personal, eh, que, es a lo que, que es a lo que te dedicas porque llevas toda la vida dentro del mundo de, de los hierros. Y, y, y bueno, que explicáramos un poco de dónde, de dónde venía eso porque eh, el, el, la clientela que, que tú tienes, ¿no? Eh, hay, sí. una, hay una parte de tus clientes que oye que son gente que son gente pues famosilla ¿no? gente conocida y mm -hmm. o sea que, que eres un tío que, que está entrenando a gente de pues a gente conocidilla no y, to, y todo este eh, esta, eh, eh, a lo que voy es que el hecho de oye mira pues al final tuviste una oportunidad una, una oportunidad de vida y de repente sin sin comerlo ni beberlo gracias a tu esfuerzo gracias a pues a tu dedicación a años entrenando a años estando fuerte de repente hay un, una persona eh, que se fija en ti y, y, que te, y que te abren las puertas de lo que sería, de lo que sería luego tu, tu proyecto de vida. Que es que mira que incluso no, no te hizo falta ni, ni volver a tener gimnasio, sino que simplemente, bueno, simplemente entre comillas, te has podido dedicar a hacer entrenamientos personales. Y que, y, y que al fin y al cabo, una vez que estás dentro de, de este mundillo ¿no? de gente que es famosa, pues el boca a boca se van recomendando. ¿no? Oye, pues a mí me está entrenando eh, un chico que se llama Alberto Campillo, que es, un, que es un tío de puta madre, tal cual, pues te lo recomiendo. Y al final, hoy ha sido eh, haciendo pues un, un, un entramado ¿no? de, 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 de contactos y, y entrenas a gente eh, pues famosa, Y luego, bueno, aparte de que luego pues eh, entrenas en... Porque estás entrenando, entiendo, en varios gimnasios, ¿no? Vas a Pozuelo, vas a, Lo digo sobre todo por, por agilizar y que, y que también la gente te conozca un poco y creo que no dé tiempo de hablar un poco de, de entrenamientos y de cosas de esas. Llevo, Entonces, así, eh, llevo así muchos años y, bueno, pues eh, estoy en un gimnasio, estoy en el otro, voy con uno, voy con otro, eh, mi cliente, mi atleta, eh, los cuido, eh, dietas, eh, bueno, todo lo que conlleva lo que es el, el, el mundo del, del, del fitness, es lo que hago, a lo que me dedico, eh, llevo bastante... Bueno, personas eh, conocidas, de eh, la tele. Eh, ¿Y, y, ¿Y cómo y... haces eso? ¿Cuando, cuando una persona contacta con, contigo para contratarte, ¿cómo, cómo mm. le diseñas un...? un ¿cómo, ¿Cómo lo haces? Pues le digo, oye, vamos, eh, ¿cuántos días sueles entrenar con la gente? ¿Tres días? ¿Cuatro días? ¿Cinco días? Depende de cada uno. ¿Cómo, cómo manejas eso? ¿Con cuánto gente, cuánto, ¿Cuántos días suele entrenar la gente contigo? Bueno, yo cuando contacta a alguien conmigo, lo primero que hago es quedar con él personalmente. Yo por teléfono no normalmente, pues bueno, no quedo en nada. Me gusta quedar con la persona, eh, conocerla. Eh, ver un poco qué es lo que quiere hacer, eh, bueno, eh, ver eh, cómo es él eh, físicamente eh, y nada, qué objetivos tiene, y a partir de ahí, pues eh, empezamos a hablar, empezamos a ver eh, los días de entrenamiento. Yo, normalmente, con el que entreno siempre o el que coge de mis servicios, yo entreno con él siempre, todos los días de la semana, de lunes a viernes, alguna vez hasta los sábados por la mañana también, depende. Pero yo normalmente dos, tres días de entrenamiento con alguien, no. Yo A mí me gusta entrenar a la gente todos los días, de lunes a, a sábado, normalmente, es lo que estoy y, haciendo. Y Alberto, ¿cómo es eso? Eh, bueno, pa, pa, eh, el otro día subí un vídeo a YouTube de un entrenamiento de brazos muy guapo, ¿vale? Lo utilicé en mi canal de YouTube y lo titulé Sistema de Entrenamiento anti, anti weather, ¿no? Que es, es ¿Sí? eh, sabía que se iba a llamar mucho la atención, ¿no? Eh, uh -huh. ¿En qué consiste el sistema este que le puse, que, bueno, que, que, que me estuviste explicando y que me, que me gustó mucho? Porque es ir ahí muy a grano y que le puse el título de anti ¿En qué te vas a para ese entrenamiento? Bueno, consiste en que normalmente yo cuando entreno eh, me gusta descansar poco, me gusta eh, mandar mucha sangre, me gusta reclutar todas las fibras, me gusta eh, que el entrenamiento sea súper duro. Y, y siempre que eh, me pongo a entrenar, eh, normalmente intento dar un entrenamiento de alta intensidad. Me da igual, anti-wader, wader, wader eh, eh, me da lo mismo, red pause, eh, es que me da igual. Cualquier entrenamiento a mí me vale siempre y cuando eh, haya intensidad en el entrenamiento. Normalmente todo el mundo que entrena conmigo o que ha entrenado conmigo, Luis, está encantado cuando entrena conmigo porque es que yo entreno con la gente. Que eso es, eh, digamos, eh, bastante duro en cuanto a que tú fíjate en entrenamientos que puedo llegar a sacar a la semana. ¿eh? Yo estoy entrenando mañana, tarde y noche normalmente. Y además eh, que tú eh, enteras con ellos. O sea, que no es que le diga, venga, a medias de esto, tal, bueno, si tú por lo general, además que te puedes enterar con ellos. ¿no? Así aparte <laughs> de, 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 de estar con ellos en el entrenamiento, de, 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 de crearles eh, la técnica que, que hay que hacer para, para entrenar, es que. Siempre estoy metido dentro del entreno. O sea, lo que le toque hacer es lo que estoy haciendo. Siempre Pero, estoy marcando movimientos, todo, todo. Pero entonces tú sí. ¿pero entonces tú, tú siempre eh, entrenas con ellos, porque claro, tienes que ir a varios clientes al día y al final te, te salen varios entrenamientos a, al día o qué? Tú yo. O sea, eh, ¿cómo? Normalmente, normalmente suelo entrenar con toda la gente con la que quedo. O sea, si yo empiezo por la mañana a las 7 de la mañana con un tío en un gimnasio, yo ya sé que tengo que entrenar. Acabo a las 7 y a las 10 tengo otro entrenamiento, y yo sé que a las 10. A ver, no es como si entrenara yo, no le doy la misma intensidad al entreno como si estuviera entrenando yo o estoy entrenando contigo, por ejemplo, cuando me pongo a entrenar contigo, ¿sabes lo que te quiero decir? Pero yo estoy tocando siempre. Al cliente le gusta verme entrenar, verme cómo le marco el ejercicio, eh, cómo le voy sacando el entreno. Si eh, por algo me caracterizo yo, es por eso, por eso mismo. Bueno, están poniendo por aquí a Alberto Campillo legendario. ¿Qué edad tiene? Están preguntando, porque claro, eh, para que veáis, porque sobre todo también, fijaos que hay muchas veces que la gente dice, no, sobre entrenamiento, es que tampoco hay que entrenar mucho. Bueno, pues aquí tienes a un tío que ahora no va a decir su edad, si él quiere decirla, y, uh -huh. que, se, y, que, se, y que cada vez que queda con algún cliente, pues hace un entrenamiento con él, o sea, que, y que le salen varios entrenamientos a lo largo del día, ¿no? O sea, uh -huh. para que luego... Para... Luis, no es que cada vez que quede con un cliente, es que yo sé que mañana todos los clientes que yo tengo... O sea, yo por la noche eh, empiezo a ver eh, el horario que tengo que hacer eh, al día siguiente. Yo sé que tengo que sacar eh, un pequeño entrenamiento con todos. Si yo empiezo haciendo pecho, hay días que acabo eh, con la pierna. O sea, he hecho todos los grupos. O sea, eh, es increíble. Eh, tengo 51 años. Eh, me encuentro como un toro auténtico, de verdad. O sea, eh, tengo la misma fuerza que cuando tenía. 20, 30 años, que es cuando estás en pleno apogeo, que es cuando más fuerza puedes tener en este deporte. Eh, recupero como el que más. Eh, me encanta lo que hago y lo vivo con una pasión terrible, terrible. Eh, tanto cuando entreno yo como cuando está entrenando alguien conmigo. Eh, es algo que lo llevo dentro. Tú me conoces un poco ahora y alguien que se ponga a entrenar conmigo, me da igual eh, el que sea pro, el que... Yo que sé, el que sea el mayor culturista del mundo. Yo, eh, si algo tengo claro, es que el que entrena conmigo está disfrutando entrenando conmigo porque le llevo, le llevo, le llevo el entrenamiento. De hecho, vamos, os invito a que, a que echéis un vistazo dentro del canal el, el entrenamiento de, de brazos que hicimos, ¿no? Con la técnica esta de Antihuede y vais a ver que efectivamente, o sea, con 51, 52, ¿ha dicho que tienes? No, tengo 51, voy a hacer el 52. Voy pues a hacer. Un, tío, un tío casi con 52 palos. Y si, ve, y si veis el entrenamiento, pues eh, es brutal. Los, los pesos que movemos y, y luego la condición física que tiene desde arriba hasta abajo, o sea, los gemelos, las piernas. O sea, eh, entonces, bueno, quería traerte aquí también porque yo tengo muchos alumnos, tengo muchos clientes que, que superan que te trae de 40, de 45, de 50, de más de 50. Y echar un vistazo al vídeo porque ahora mismo está con camiseta y no se le ve bien. Pero si le veis en acción. Eh, pues este tío este tío es cañero y le encanta le encanta lo que hace y a la vista está que es que está súper fuerte y que se puede y que ya vi lo que está contando ¿no? que cada vez que queda con un cliente eh, él no le pone a no se pone con él y, y se marca su entrenamiento y al final del día salen varios entrenamientos o sea para que vean para que veáis realmente eh, el tema de, del sobreentrenamiento, hasta qué punto pues si uno come bien y uno le gusta lo que hace al final pues este hay, hay que hay que entrenar, para estar fuerte hay que enterar este y, y bueno pues eh, tenemos ya eh, son las 8, a las 8 eh, le había dicho a rubén que se conectara así que te eh, pero bueno eh, a ver que la gente diga si eh, si, si queréis eh, más, si más preguntas para, para Alberto, si queréis, que, si queréis que desarrollemos más el tema del entrenamiento este de este sistema anti-weighted <laughs> entrar más mm -hmm. en profundidad, pues no le decís y bueno, y el próximo día pues eh, si Alberto tiene un ratillo y se puede conectar en en otra entrevista, pues seguimos hablando sobre el tema y si no, bueno, porque se, que sepáis que el, que el vídeo lo tenéis ahí en YouTube y, y simplemente con que veáis ese vídeo de, de brazos ya os vais, a, os vais a hacer una idea para tener una técnica de entrenamiento eh, eh, tal como lo hacemos, es que no quiero hacer esperar mucho a Rubén, pero mira, si, si en un minuto me podrías dar, antes de dar paso a Rubén eh, me podrías dar las pinceladas de qué, de qué consiste eso del, del sistema antiweather que hicimos, eh, eh, cómo, cómo, ¿cómo es? Pero el, el, el sistema antiweather, eh, bueno, sí, sí, bueno eh, eh, me eh, es un nombre que me, que me he inventado yo al, al entrenamiento que tú me propusiste, que era, que era como el super serie, ¿no? o sea, una super serie con el, dentro del mismo ejercicio en el que manejamos dos, dos pesos distintos. No, normalmente, normalmente lo que se suele hacer es todo lo contrario. Tú, eh, en cuanto empezamos el entrenamiento, te dices cuenta de que eh, es, es todo lo contrario. Y eh, yo eh, no me gusta, a mí me gusta estar eh, continuamente, que el músculo esté continuamente lleno de sangre en todo el entrenamiento. O sea. Que no tenga un momento en el que diga, eh, estoy empezando a, a descongestionar, que es muy complicado también, ¿no? Pero la verdad es que todo el mundo empieza con mucho peso y acaba con poco. ¿Sabes lo que te quiero decir? ¿No? O sea, lo que va haciendo es, va empezando cogiendo mucho peso porque tiene fuerza en ese, en ese momento y lo que hace es ir a poco. Yo lo que hago es todo lo contrario. Yo lo que hago es, empiezo a calentar, empiezo a meter sangre, empiezo a meter sangre y luego empiezo a meter pesos altos. Y os aseguro que si usáis esta técnica, nunca vais a tener tanta fuerza como cuando empecéis con ella. Os lo aseguro. Es una técnica que tú empiezas haciendo cinco o seis repeticiones del grupo que vas a hacer, del ejercicio que vas a hacer, y luego lo que vas haciendo es te vas a 10, te vas a 15, eh, siempre repeticiones altas, pero ir subiendo el peso. No bajando el peso, que es lo que va haciendo la gente. La gente va trabajando en pirámide. 12, 10, 8, 6, pues yo empiezo con repeticiones muy pequeñas, voy subiendo las repeticiones y voy aumentando el peso. Es una sensación terrible para cualquier grupo, terrible. En la pierna es una cosa matadora, o sea, te puede abrazar, te puede abrazar perfectamente. Bueno, pues eh, ahí lo tenéis. Ya veis por eso le puse el sistema antiguo, porque es, es un poco al revés. En vez de ir de, de, de menos a más, aquí vas de más a más. Así que probarlo, eh, la, la rutina que la tenéis ahí en el vídeo en el, en el canal de YouTube. Y bueno, y ya quedaremos otro día Alberto y yo para hacer otro entrenamiento. Claro y pues eh, Alberto, oye, darte las gracias por, por este eh, ratillo. Si, pues, si, si la gente la ha molado y quiere que nos cuentes eh, más anécdotas, porque tienen muchísimas anécdotas que contar, ¿no? Pues, <laughs> ahí, y, muchas, muchas. Y, yo, creo, yo creo que es una forma interesante de, de mezclar pues eso culturismo con, pues, oye, con, con cosillas interesantes ¿no? que pueden llamar la atención a la gente. Así que, pues, gracias por estar ahí. Te invito, si te quieres quedar, me, me haría ilusión que te quedaras conmigo para ayudarme con la entrevista a, a Rubén, ¿vale? Tú, cualquier cosa que tengas que aportar o, o preguntillas, subiros, claro sí. si ves que, que, yo, que yo me bloqueo, que me eches ahí un cable. Claro y, que sí, claro, que quedo aquí contigo y, y nada, pasa. te doy las gracias a ti por, por bueno, porque acabas de, de ahora de, de, de hacer esto en tu canal ahora mismo y, bueno, pues me siento orgulloso de que hayas contado conmigo, ¿vale? Pues la gente está muy contenta contigo. Están los comentarios poniendo que, pues eso, que, 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 les, que les mola, tío, que es un auténtico espartano. Muchísimas <laughs> y, gracias a todos. Oye, y nada, y seguir entrenando duro. Y, y nada, aquí nos vamos a, a ver más veces. Si tenéis cualquier pregunta para Alberto, pues ya sabéis que la podéis poner en el chat y en un momento dado, pues eh, la, la podemos ir respondiendo. Eh, así que nada, preparaos, eh, porque tengo ya a la espera a Rubén. Eh, si está. Eh, bueno, si muy ocupado, tiene mucho curro, así que no le quiero también tampoco robar más tiempo de que le dije. Eh... Rubén López Reyes. Tengo la piel la piel de gallina y eso que no soy yo el que estaba en ese escenario así que pues eh, voy a dar entrada es que ya hasta me emociono porque eh, pues eh, madre mía impresionante de verdad esta coreografía este pedazo de aleta que tengo la suerte de que me acompañe hoy eh, pues eh, aquí, lo ten, aquí lo tenéis eh, Rubén López Reyes buenas tardes tío Buenas tardes, tío. Muchas gracias por la invitación, Luis. Gracias a, ti por, gracias a ti por estar ahí, que sé que tienes muchísimo curro, tío, porque eres un profesional como la Copa de Un vino yo sé que tienes muchísima gente que confía en ti para las asesorías. Eh, aparte, eres padre de familia. Y pues, oye, encantado de que me hayas dado la oportunidad de, de esta primera entrevista. Quería hacerla eh, contigo, porque bueno, al final hay que elegir a uno. Y pues, eh, creo que, que te lo mereces más que de sobra, porque eh, fíjate. <laughs> Eh, bueno, te presento a Alberto Campillo, que está por aquí, que me está ayudando a, 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 con la entrevista. Le he hecho una entrevista a él también. Tiene cosas... Bueno, un tío que empezó a entrar con 13 años. No sé si, si le conocías de antes, pero bueno... No, eh, macho, la pues... verdad es que no, no lo conocía, pero vi tu vídeo y me, me, me encanta ver la gente, sobre todo, después de tantos bien. años, porque al final... Hola, Alberto, encantado. Buenas tardes, ¿qué tal estás? ¿Bien? Muy bien. Pues ves la gente... Sí, perdona, sí. Ah, ¿me escuchas? Nada, que ves sobre todo gente... Con 50 años, con esa juventud, macho, y entrenando de esa manera y esos físicos, lo envidio más que a uno de 30, ¿verdad, Alberto? No es porque seas tú. La gente que te conoce bien, para, yo eso lo admiro. Lo que yo, siempre, yo siempre lo digo, que realmente cuando hay gente que nos dice, joder, qué fuerte estás, tal, incluso gente así de 40 o 50 años que van al gimnasio, ¿no? que te lo encuentras en el... qué fuerte estás, enhorabuena. Yo digo, no, no, enhorabuena a ti. Porque yo, yo con esta edad es que estoy como tengo que estar. O sea, lo que tiene mérito es realmente que llegues a, la, a, a los 50 años y, y sigas con ganas de entrenar y sigas ahí a pie de cañón y no te quedes en tu casa. Así que bueno, sí, pues sí. Eh, sin más dilación me gustaría, eh, Rubén, que me contaras eh, eh, qué sientes, qué has sentido al ver eh, ese vídeo de presentación que te he puesto. Yo, me, me emociono yo, ¿Qué, qué, ¿qué sientes? ¿Qué supone para ti ese vídeo, tío? Uf, pues ese vídeo, mira, esa coreografía, la gente cuando me dice, oye, las coreografías las ensayas. Y sinceramente no, nunca ensaya ninguna coreografía, simplemente me pongo la música y es un, mi grupo favorito, que además voy a verlos ahora en concierto. En, el concierto El Divo, sí, es mi grupo favorito y lo escucho para entrenar siempre. Entonces, nada, me pongo la canción que más me ponga la piel de gallina, apunto las poses y digo, esto quedará muy bien en el escenario. Miro la lista de notas ahí en el teléfono y eso es lo que hago ahí arriba. <laughs> Hostia, pues es la primera persona que, 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 que veo que entrena con con música así tan, ¿no? tan, tan calmada. ¿Tú, eh, tú, Alberto, eres más de, de heavy metal como yo, o qué música escuchas. Yo no escucho música, yo la que está puesta en el gimnasio directamente. ¿Directamente <laughs> no. lo, que, lo que escuchas son tus, tus clientes, tus alumnos son los que te escuchan. Venga, vamos, vamos, dale calla. El, el, el problema que tengo es ese, que como casi nunca estoy solo, pues entonces no puedo estar con unos cascos. ¿Sabes lo que te quiero decir? Siempre pues, tengo que estar escuchando a la gente. ¿Eh? Yo no me rock, pero necesito música para que me relaje, para entrenar, para concentrarme. Entonces, y no? música, música tranquila, para sí, entrenar. Para, para concentrarme más y relajarme. Es una manía que cogí hace como unos 5 o 6 años y sí, me sí, gusta sí. más. Sí. Bueno, no lo, oído, no lo he oído nunca, yo tampoco. ¿eh? Al, al revés. ¿eh? Es que... Siempre me gustaría que la gente, la gente que nos está viendo, que, que nos comentara qué, qué opináis. Vosotros con qué tipo de música entrenáis. ¿Entrenáis con heavy metal? O, o qué os parece la opción de, de, de Rubén. Yo, yo, estoy por probarla, porque, ostras, si, si, pues, a, la, a la vista está que te ha venido bien, porque madre mía, eh, en ese campeonato, en ese campeonato obtuviste el pase directo al 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 Mister Olimpia, ¿verdad? Eh, ¿puedes, sí, explicar, ¿puedes, ¿Puedes explicar un poquito a la gente que, que no esté muy puesta? ¿Cómo se, cómo se consigue ir al Mister Olimpia, que es el sueño inalcanzable que tenemos todos los que nos dedicamos a esto ¿no? y que tú has conseguido? Pues, pues la, verdad, la verdad es que, Luis, bueno, tú ya me vas conociendo bien porque hemos ido hablando y es una cosa que nunca me hubiese imaginado en la vida. Está claro que siempre aspiras como... Atleta amateur, que he estado muchísimos años compitiendo como amateur, hacerte profesional. Cuando sigues de hacerte profesional, dices, ostras, seré yo competitivo, me merezco estar en esta liga, porque sabes que ahora hay muchos profesionales, Luis, que vienen con una proyección, unas genéticas. Nosotros competimos, tú lo sabes bien, en la categoría con chavales de 20, 23 años, que dices, ¿cómo pueden tener esta madurez muscular con 23 años, macho? que los has bueno, visto. Luis. No, me ha, no me hable de eso que luego, que luego se le dan redes sociales, tío. <risa> <risa> bueno, sí, ya, vienen, ya. vienen muy fuertes, no. vienen muy fuerte porque se lo toman en serio, claro es que sí, fuerte, tío, tío. Y, y ya está. Y, hoy día, y, y pues oye, pues los errores que nosotros cometimos en su día, hoy en día, pues se ponen en manos de gente que sabe y pues van para arriba, claro que sí, como tiene que ser, tío. Es, exactamente. Yo trabajo al final, al cabo del día 12 horas todos los días y tengo los hijos y digo, ostras, pues voy a poner todo lo que pueda de mi empeño, esta preparación, y empecé a visitar en junio al doctor Hernández y me decía, pero Rubén, ¿tú eh, a qué aspiras este año en la competición? Porque te veo muy bien. Digo, pues a ver doctor, yo no te voy a mentir, yo no, desde pequeñito he sido muy, muy, muy competitivo y no me he dejado ni un día de dieta durante todo este año, no me he dejado ni una serie, pero ya no, ya no, entrenamientos, no me he dejado ni una serie por, a medio acabar, siempre he dado todo mi 100% y luego allá arriba pues espero que se vea reflejado. Y así vale, se tío. dio. Me lo voy a apuntar aquí, Luis, no dejarte ninguna serie, tío, que Rubén no se las, Rubén, Rubén no se las deja. Pero, pero ninguna, ¿eh? No me dejo ninguna. ¿12 ¿eh? horas? Y... ¿12 horas trabajas al día? ¿12 horas? Do 12 horas, a Alberto, todos los días, de lunes a viernes. Bueno, ahora, ahora, pas, ahora pasaremos a, al tema ese, vamos a intentar seguir un orden para no liarme un poquillo. Ahora pasaremos al tema de, de, de la tienda que tiene, ¿no? Donde atienda a sus clientes, las asesorías que él hace. Y, pero bueno, me, me gustaría explicar un poco eh, ¿cómo, se un pas, cómo, cómo se obtiene un pase, cómo se obtiene pase porque hay, hay, dos formas de, hay, hay dos formas de conseguirlo, ¿no, Rubén? Sí, tienes el, el pase directo, si ganas, que bueno, yo, sabes que ellos le llaman el, you win to go, que es uh -huh. tú ganas, tú vas al Olimpia. Y luego los tres primeros de, por puntuación del mundo, de todo el ranking de la liga profesional, van al Olimpia. Por ejemplo, creo que ganan, eh, quedando segundo son 10 o 12 puntos. Tercero, no, Luis, son 10 puntos. ¿Tú cuántos tienes? ¿10? Yo tengo 3 points. Que, no. <laughs> no sé, que tercero. En Atlanta lata que de tercero tengo 3 points, tío. No lo sé. No, no, no. Porque al quedar cuarto, son 4 cuarto, puntos. Y al quedar ah. quinto, un punto, Luis. Tienes más. Ah, oh, bueno, pues ostras. Y si, no te lo, si te han puesto tres, tienes que tener más, seguro, tío. Estoy 100%. Oh, pues ahora sí que entonces... a, ahora sí que voy a callar bocas. <laughs> sí, porque yo en Polonia quedé cuarto y me dieron cuatro puntos, y luego en Egipto quedé quinto, entonces tenía un punto, entonces tenía cinco puntos. Por eso te lo digo, porque, por la puntuación. Entonces, nada, a final del año, creo que este año a la, a la verdadera Olimpia hasta diciembre, no estoy, me puedo equivocar, ¿eh? no estoy seguro. No sé si son hasta octubre, ¿no? Los campeonatos clasificatorios. Para este año. Sí, o sea, eh, ¿no, no valen todos los cla no, no valen todos los campeonatos que hay en la, en la Liga Pro, solo son unos cuantos los que, los que clasifican. Sí, valen todos, pero hasta, hasta otoño. Ah, ah, vale, vale, vale. A partir de determinada fecha ya no cuenta, claro, porque vale, vale, para que haya un tope, ¿no? Sí. Tiene que haber un tope antes, antes o después, ¿no? No claro, lo, no lo para el año siguiente. Ah, vale, no lo sabía eso. Entonces, es hasta, o sea, entonces se puntúa. Los que quieran ir al, al Olimpia de 2022, eh, te tendríamos hasta eh, hasta octubre, entiendo, ¿no? De, de, de tope, ¿no? Exacto, el año pasado era hasta agosto, que el último um, campeonato fue el que organizó Emilio en Alicante, y este año creo que al alargar el Olimpiado, hasta diciembre, creo que es hasta octubre, pero no estoy seguro, ¿eh? No puede pues bueno, pues, vale, bueno, pues eso, que lo sepáis, que hay dos formas, ¿no? De, of, de, of, de, de, you Win you O, ¿no? Como has dicho, eh, You Win you all, pues eh, ganas un campeonato profesional eh, y tienes acceso, como es tu caso, que ganaste eh, en Praga. O, o por puntos, que al fin y al cabo es que vayas, vayas acumulando, por mucho que vayas haciendo muchos campeonatos y al final tienes un montón de puntos, como es el caso de, de Jesús eh, Rodríguez Sendra, que es eh, el próximo invitado que tendré, que, que lleva uf, un montonazo de puntos, porque el tío siempre está ahí, siempre está entre los, entre los tres primeros, no se ha bajado de, de, del podio en ningún campeonato, entonces tiene uf, un montonazo de puntos y, y bueno, o sea que será otro, otro que vaya al Mister Olimpia y que hablaremos con él eh, en, este, eh, en esta sección de apretando las patas. <laughs> eh, bueno, eh, los que os hayáis conectado más tarde, ¿vale? Os recuerdo que eh, voy a hacer un sorteo, ¿vale? Para eh, agradeceros que estáis ahí, ¿vale? Vamos, voy a sortear esta proteína isolate de IoGenix. Y vais a tener que responder a tres preguntas. Eh, así que estáos atentos, porque una pregunta será sobre Alberto, otra pregunta será sobre Rubén. Estás atentos a las cosas que vais a ir preguntando, que vamos a ir preguntando, porque al final, o bueno, en cualquier momento, pues a lo mejor digo, venga, pues ahora. Así que eh, tener, os recomiendo que tengáis minimizada la página web de IoGenix, www.tienda.iogenixnutrición.com, porque una pregunta será sobre IoGenix. Y. Luego, la forma de participar será entrando en mi página web. Hay un apartado que es en el, en el que uso para que me contacten para asesorías. Ahí tendréis que responder las preguntas. Y entre los que haciéndote las preguntas, haré un sorteo. Y que sepáis que esto eh, está abierto, ¿vale? Que podéis ir, que podéis ir eh, haciendo preguntas para, para Rubén en este caso, eh, como las que le estoy haciendo yo que bueno, que en eh, la Olimpia entonces, eh, ¿ha mirado ya fecha, eh, o sea, se sabe, se sabe fecha, ha mirado ya alojamiento, para porque vuelve a, ser, vuelve a ser en Las Vegas, ¿no? Este año vuelve a ser en Las Vegas, ¿tienes ya alojamiento, o lo has pensado, cómo lo estás gestionando? Pues no he mirado nada, no te voy a mentir. Es del 15 al, creo que del 15 al 18, de, o del 15, sí, del 15 al 18 de diciembre. Y vas, vas a eh, eh, esperar a que se acerque la, la fecha para, para pillar allí alojamiento, lo que sea, los, los vuelos y eso, claro es que te falta mucho tiempo, ¿no? Pero claro, si te esperas mucho, luego suben de precio. Bueno, que pasa que ahora también, tal como está todo, en fin, eh, a ver qué pasa hasta allá también con, con los viajes y todo eso, ¿no? Porque luego otros otro, otro hábitos que tenemos a la hora de. Ya, ya de por sí, este, este deporte es caro, ¿verdad, eh, Alberto? Aquí esto no deja de ser un, un hobby más y al final, pues te gastas un, te gastas un dineral y encima, si compites a, a este nivel que ya tienes que viajar fuera y demás, pues, pues la verdad es que eh, es, es, es una auténtica ruina, tío, o sea, entre lo que cuesta una preparación. Un deporte, más, deporte, todo, te, te, dicen que es un deporte que no, que no es caro, que no es un deporte caro. No es caro. Al final Nadie te arruinas, Nadie queda nada, Nadie te da nada no te deporte, ¿no? Es que es muy, es, 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 es muy complejo, realmente, porque aquí en España, pues realmente a los patrocinadores, por lo general, a los sponsors, les da igual que compitas, que no compitas. La gente lo que, lo que quiere, por lo general, es que vendas eh, su producto, ¿no? Y a cuánta gente les de llegar, ¿no? ¿Es que se premia más al deportista porque sí, sin tener que vender nada, ¿no? Eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo llevas tú eso, eso eh, Rubén, el tema de, de, de patrocinadores y eso? Eh, ¿Te consideras eh, que tienes eh, que tienes eh, buenas ayudas a ese aspecto o, o, o ¿cómo, cómo lo manejas? <laughs> pues mira, no te voy a mentir, Luis, hasta el día de Praga no tenían nada, absolutamente nada. O sea, todo corría de mi, de mi bolsillo, de, de mi trabajo. Al final me lo tomaba bien porque digo: Mira, es mi hobby, mi cuerpo es mi herramienta de trabajo, también para trabajar. Pues lo veo así, ¿sabes? Para no pensar si me gasto más, si me gasto menos. Pero es cierto que dices: Ostras, macho, es que jolín, <laughs> que no puedo al final sostener tanto. Esto, claro que me gustaría ir a más campeonatos fuera, pero dejo de trabajar, dejo de generar, más lo que me gasto en los viajes, no puedo permitirme tanto. Y gracias a Dios, pues cuando van en Praga pues ya me salieron ahí unos pequeñitos patrocinadores que me están ayudando poquito, pero aún necesito algo más de ayuda que, bueno, que creo que todo al final pues llegará cuando tenga que llegar. Pues mira, oye, eh, también, es, que también es interesante hacer hincapié en eso de que, de que sí que es verdad que se, que, es, que oye, que al final el que se lo ocurra y el que gana y el que consigue pues algo importante como tú has conseguido, sí que es verdad que al final te, te llegan eh, patrocinadores, ¿no? Sin, o sea, que... Y, y de qué son? ¿De suplementación? ¿De alimentación? De alimentación. Pues mira, la, me, me ayudan con la alimentación, con la ropa, sobre todo también los SAMs en ese LAS, pues la verdad es que se están portando espectacular, maravillosamente bien, y de suplementación no tengo nada de, de momento. Una pregunta, bueno. eh, lo, de la, lo de la alimentación, ¿cómo, cómo, cómo, vas? ¿cómo lo llevas eso, Rubén? ¿Quién es el que te patrocina lo de la alimentación? ¿Con ah, quién llevas? No, la carnicería, una carnicería de aquí de Alicante. Uh -huh. El chico tiene su carnicería y la verdad es que empezó a apoyarnos pues nosotros le aconsejamos cuando atendemos a los clientes en las asesorías y la verdad Ajá. es que el chico macho pues nos está ayudando un montón, porque sabes que al final consumimos muchísima carne. Claro, y pues claro, oye, claro. pues que nos ayude todas las semanas, le estoy súper agradecido a la carnicería Gran Vía, aquí ¿Sí? en Alicante. Muy muy sí. agradecido. <laughs> pues oye pues mira pues al final al final eh, le, le, evidentemente entiendo que es la, tu tu carnicería de confianza que las la estás comprando y luego pues a, a tu gente obviamente le dicen mira yo compro la carne aquí pues oye pues al final entre que, que te lo has currado que tienes un currículum y que encima pues le manda gente pues al final eh, es en la, en la forma al final ¿no? de, de que los eh, de que nos cojan para para sponsorizarnos, no pues evidentemente también Exacto. lo que lo, lo que seamos capaces al final de generar si si un alguien que tiene una empresa ve que va a sacar dinero con nosotros pues bueno pues nos ayuda y al final evidentemente que mínimo, que lo que tienes que conseguir es que lo que te dan a ti, por lo menos que, que lo reciba, ¿no? porque si no, si no, al final, ¿dónde, dónde está el negocio? ¿no? Eh, es. Muy bien, tío. Entonces, eh, y todo esto a raíz, de, a raíz de, de este campeonato, la gente está diciendo, ¿está tomando notas? Pues claro que sí, yo tomo notas, pero pues, <laughs> soy, soy un profesional. Yo de, quiero estar a la altura de mis invitados. A ver, tío, ¿qué pasa? ¿Por qué, ¿Qué pasa? Porque tú menos... ¿Qué pasa? Porque escapa uno, <laughs> Luego si, luego, si quieres, luego si quieres entramos también en el, en el tema Sams, que yo sé que, que pilotas un, un montón y si quieres dar algún consejillo para personas, para persona ¿no? que, que está un poco perdidas a ese, a ese respecto pues, eh, pues que me lo puedes comentar ¿no? y, pero por seguir sí. con los patrocinadores eh, entonces te gustaría que, que hubiera algo algo, algo algo que no te que te falta en cuanto a algún patrocinador que te diga me gustaría alguna ayuda extra, ya tengo, tengo comida tengo ropa es algo que te, que te faltaría, lánzalo aquí, tío, lánzalo aquí. Que sí, no, tu, a ver, final, me, falta ese, me falta ese toquecito, Luis, no te voy a mentir, de, de parte de la suplementación, pero ¿sabes lo que pasaba? Que a ver, que aquí a lo mejor me van a criticar mucho, pero bueno, no me importa y es lo que sentía. Al final muchas marcas, macho, te buscan mucho más como comercial que como atleta, ¿sabes? Está claro que al final tiene que ser una relación laboral recíproco. O sea, lógicamente tú me... Tú, tú me patrocinas, pues yo te tengo que vender. Pero ya solo el hecho que es al final cuánto me vas a vender, comprar al mes, porque yeah. yo te, al final tengo una tienda. Entonces, a mí que me impongan un volumen de ventas si me compras 1.000 euros, 2.000 euros y te voy a dar 200 euros en productos pvp, pues lo siento mucho. Eh, yeah. Por 200 euros que me des pvp en productos, venderé en mi negocio lo que me dé margen y lo que me dé de comer. Porque, eh, porque entiendo que. Que bueno, que tú, entonces tú tienes, tienes una. Tienes, tienes tu tienda, ¿no? Tu, tu, tu forma de vida ahora mismo es tu, tu tienda, ¿no? Que creo que además la tienes. Eh, trabajas, eh, trabajas, a lo mejor me estoy metiendo la pata, pero creo que eh, con, me... con, con Roberto, ¿no? Correcto, con Roberto Martínez. Somos socios, estamos todo el día juntos ahí. <laughs> si él lo quiere, será otro invitado también. Eh, pues eh, entiendo que entonces con Roberto, eh, ¿cómo, sí. ¿cómo fue la cosa? Eh, ¿Os conocéis de hace tiempo y al final dijiste, oye, pues nos juntamos y hacemos una tienda y dentro de la tienda. Es eh, donde, donde la gente va al tema de las asesorías para que le pongáis las dietas, los entrenamientos. Sí, yo empecé solo, Luis, pero claro, al final, gracias a Dios, tocó, tocó madera. Empecé a tener mucho volumen de trabajo presencial y yo solo no lo podía atender. Entonces, Roberto era muy amigo desde que tiene 17 años, 18 años y siempre me ha caído muy bien. muy bien. Le hijo Oye, Roberto, ¿por qué no te vienes conmigo? Él estaba trabajando en una tienda de empleado digo, y pues oye, pero Rubén, es que ahora mismo no tengo gente, digo, yo te puedo der derivar a gente y enseguida tendrás un volumen de trabajo muy alto. Y nada, pues lo estuvimos mirando, lo legalizamos todo, una SL formal, y nada, y cuatro años juntos oh, <laughs> hasta el vale. día bueno, de hoy. Vale, vale, vale claro. Dej dejaremos ese tema entonces para cuando... Eh, la entrevista, eh, que, que, me, que me cuente un poquillo, ¿vale? O sea, que entonces eh, fue por un tema tuyo, que tiras buen volumen de trabajo y al final pues te hace falta una persona que te acompañe, que te ayude y bueno, y encima si os conocéis y los dos, pues yo os conozco personalmente y sois personas maravillosas y al final pues hay esa unión, ¿no? Y lleváis de puta madre y encima podéis trabajar sí. juntos. Porque tú, ent entrenamientos presenciales, como por ejemplo hace Alberto, tú, tú haces, o todo lo haces, es lo que es la asesoría de que van a verte y les ponen la dieta de entrenamiento, ¿cómo lo haces, Rubén? Sí, les pongo la dieta y el entrenamiento, pero ir a entrenar, como al final no tengo gimnasio ni instalación, no puedo, no me da, no me da tiempo. Y... Entonces, eh, venga, vamos, ya, vamos a entrar un poquillo en chiche. Imagínate una... Eh, una, un, un chaval así, que, que esté delgadito, que quiera subir eh, masa muscular, ¿vale? te llega Te llega a ti un chavalito así, que, 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 que está delgadito, que te dice, eh, es que como, bueno, yo es que me, me harto a comer, me hincho he a comer, que eso se ha pasado de otra vez, y no, y no y no cojo y no cojo peso, no cojo volumen. ¿Qué, qué consejo le podría dar? ¿Cómo, ¿Cómo manejas tú ese tema? Un chaval, por ejemplo, que, quiera coger, que se quiera poner fuerte, que quiera muscularse, y, y, y que dice que, que a pesar de que come muchísimo... No, no coge volumen. ¿Cómo gestionas eso? Sí, sí, te sí, digo, se, mira. se descojona porque sabes que me, te ha pasado, te ha pasado, ¿no? Me río porque yo soy ese chaval. Tú eras, tú, eras, tú eras ese chaval, ¿no? Que decía que estaba ese de gato y que no cogía yo, peso. Yo llevo toda la vida sin coger peso, Luis. Yo lo he intentado todo ya para coger peso. Y esta categoría me vino como anilla al dedo. La madre que, la madre que me parió. o sea que entonces estás ahí en tu. Esto, o sea que no. Ya está, llegaste a tu. A ah, tu culme, por así decirlo, un peso musculado eh, y, y entiendo entonces que vas a… Va que, pero eh, compites por debajo de tu peso. ¿Cuánto, ¿Cuánto peso puedes dar tú? Yo puedo dar 91 y estoy dando unos 88 y medio, 88 o 9 o así. Ah, o sea que estás, estás dos, dos kilos por debajo, ¿no? De, de todavía de, de sí. peso, ¿eh? Pero ya te digo, yo soy ese, es que yo era ciclista, macho, la gente no se lo cree, yo era muy, muy, muy enojo. Ah, Amigo, de ahí vienen esos gemelos que yo. Ah, por cierto, tengo que decir a la gente que la primera vez que nos conocimos tú y yo fue, eh, corrígeme si me equivoco, ¿no? En el campeonato que organiza Rafa, en la, en la Copa Hércules, ¿no? Que sí, correcto. Dijo, pues, vas a dar trofeos con, con otro chico que también es. Eh, está preguntando a la gente en qué categoría compites, compite en Classic, Classic Physique, la misma que la mía. Eh, eh, eh. Hay otro chico que, está, que también es profesional. Yo, no, yo no, la verdad es que no te conocía, no sé si tú a mí me conocías. Y, y iba, eh, hay que decir que mientras eh, yo siempre voy marcando, marcando músculo a tope, que se me vea abierta, él iba con su camiseta y 4XL sin marcada de músculo, uno, unos pantalones piratas lo más anchos posible. Pero yo hice así, me abajo y dije: Hostia, qué gemelo tiene este tío, yo no sé quién es, pero tiene un gemelo de mil demonios. Y ya me dije... Eh, eh, eh. Este tío es profesional y antes que tú, tú que te, te crees. O sea que esos gemelos tienen que parte del ciclismo, ¿o qué? Viene de ciclismo y de andar de puntillas, de pequeñitos. <laughs> Ese es un buen consejo, tío, para los gemelos. ¿sí? A ver, que la gente ¿Sí, dice, ¿sí? de, que, no me, que no me crecen los gemelos. Bueno, pues consejo de, de Rubén y andar de puntillas todo el día, ¿no? Sí, mi hijo, me, ¿sí? mi hijo que tiene cuatro añitos, anda de puntillas igual que yo, y le ve los gemelos y alucinas. Dices, ¿pero dónde va el nene con esos gemelines? <laughs> Sí, la gente pero, dice que es un tema de genética, pero al final es, es trabajarlo también, ¿no? ¿Qué consejo, podéis, ¿Qué consejo podéis dar, venga, para el, para el tema de gente que quiera desarrollar los gemelos que dicen no, es que no me, cre no me crecen. ¿Cuál, ¿Cuál creéis? Punto uno, ¿cuál creéis que es el problema de la gente que no le crecen los gemelos? Y punto dos, ¿qué podrían hacer aparte de andar de puntillas? Yo, por, yo por mi parte, eh, lo que yo pienso es que la gente te mete demasiado de peso eh, cuando trabaja el gemelo y que no pasa de la línea recta del gemelo. El gemelo hay que hacerle eh, en, 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 en dos plazos. Hay que levantar el talón y luego, cuando estás arriba, volver a levantar un poco más la puntera y apretar fuerte continuamente. Y muchas repeticiones, muchas repeticiones. Ese es mi consejo que yo doy para que te quede el gemelo Dos movimientos, son dos movimientos. Eso estoy muy, muy, muy de acuerdo con Alberto, porque al final la gente se centra en un músculo pequeño y levantar unas cargas y unos pesos que creo que no mueve ni un centímetro y medio el recorrido del gemelo. Y al final, cuanto mayor estiramiento, más elongación, mayor contracción, más, más cantidad de fibras van a reclutar. Y un truquito que puedo dejar ahí, un pequeño tip: sobre todo, gente que le cueste localizar el gemelo, que suba piensen subir con el dedo gordo del pie, que le va a contraer todo el el Realmente vale. el gemelo nace del sóleo. Eso, cuando cuando subes no que haya eh, cuando estima, estés ya casi arriba meter otro, otro pequeño empuje con el dedo gordo no o sea subir con el dedo y gordo otro, del otro pie empuje con el dedo gordo con el dedo gordo sí bueno, eh, muy, bien, muy, muy buen consejo tío eh, y trabajar el tibial también eh, y, y, y el Ostras, yo, yo hay una hay una máquina de que es de tibiales, no, que empujas hacia, así hacia hacia arriba que, sí. que la tiene mi amigo eh, Cristian del gimnasio Málaga eh, gimnasio, un gimnasio en Málaga y, la, y, y es una máquina, ¿no? Que estás que es, es así, a ver, así sí, pull. y luego sí, tiene el chita. En el chuelo, este chita, y luego y luego eh, lo que es para meter los discos, o sea, es así que me acuerdo que me dijo Cristian, pero esto esto aquí, si no tiene para meter el discos, apenas. Es que, claro, es que no hay cojones de levantar esa máquina. O sea, no, no hace falta peso porque Eso se te es. pone el tibial que flipa. ¿no? Y, sí. y para, los, para los que no tengan esa máquina, ¿cómo, crees, cómo, cómo, lo, pueden, cómo, cómo lo pueden entrenar? ¿Y qué beneficios eh, ves tú que hay de hacer el tibial? En la prensa. En la prensa estirando hasta el final. Uh -huh. un, o sea, eh, un, el momento de, la, de colocar las punteras, ¿no? Sí, y tirándolo y ahí, para atrás. Y ahí sí, Muy porque bien claro, bien. es que es que si consigues trabajar el tibia la final si se acumula toda la sangre ahí en esa parte que encima pues eh, hay tan poca pila y tan poca grasa que al final la congestión es bestial ahí abajo ¿no? y se te pone el gemelo que, que claro. fluye más. el suelo vale. no tienes que andar así con las penas así rectas porque no pueden ni hacer los juegos del tuyo no ya, ya, ya. Uh -huh. y eh... ¿Y cómo, cómo, eh, ¿cómo es? Eh, ¿en, qué fase estás, ¿En qué fase estás ahora, Rubén? Eh, porque me has dicho que eh, eh, volumen prácticamente no hace porque te cuesta mucho comer, que ya, eh, ya lo mantienes entonces, ¿o cómo, 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 cómo planteas tú una preparación? Una preparación? No, al revés, Luis. O sea, me como una barbaridad. Muy poquita ah. gente. Mira, si, si quieres, te puedo contar una anécdota muy graciosa. <laughs> si quieres, si, por, si puedo. Por favor. Sí, sí, por favor. Mira, yo cuando competí en Junior en el Arnold Classic en 2012, ¿vale? Que se me dio muy bien, que de tercero con 72 kilos, 71 kilos. Claro, ¿sabes? En Junior, en la categoría, cuando en ese momento era Arnold Classic, veían gente muy, muy, muy fuerte. Claro, y yo veía a los chavales y dije macho, esta gente joven, ¿cómo está tan fuerte? Yo soy, soy de Albacete y soy muy salvaje hablando, soy muy bruto. <laughs> ya, ahí te y ha salido la vida, hostia. Sí, sí, lo ha salido la amigos. <laughs> digo, macho, estos chavales, digo, ¿cómo han salido este músculo así, ¿sabes?, de re... tan jovencicos. Y eso que empecé a mirar así el preparador que preparaba a ellos, por eso también hablé contigo el tema del SST. Y dijo, ostras, voy a hablar con su preparador, que en ese momento era Patrick Tuor, porque en el momento, macho, empezó a llevar esos juniors y los empezó a convertir en auténticos animales. Claro, y yo comía, comía, entrenaba sistemas de entrenamiento y decía, siempre me mantenía en el mismo peso, Luis. Siempre, siempre estoy en el mismo peso. Y yo, bueno, pues voy a probar durante dos años con este hombre a ver si yo me puedo, puedo ser un culturista de estas dimensiones, ¿no? Pesado. Porque lo que no existía el classic y en ese momento pues es cualquier culturista pues no nos vamos a engañar es lo que desea si realmente le gusta el culturismo digo entreno fuerte como con un animal y después de dos años dije mira esto, esto soy, un, soy un colibrí <laughs> no he cogido nada de peso por más que comía unas cantidades brutales y nada y desistí dije oye esto es lo que hay sería un tío de 80 kilos toda la vida y ya está <laughs> ¿Cuánto, cuánto durante dos años estuve ¿eh? en volumen? Con, eh. con el, y con el, el volumen y con el sistema este de, 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 de Patrick, ¿no? del SST, joder, pues eso al final reclutas un montón... Coges... O sea, el, el cuerpo afinal reclutar mucha energía, ¿no? Y si le das con comida, en teoría, debe subir. ¿Y dónde crees tú que puede estar el problema para que te cueste tanto... Eh, Oye, pasa igual ¿eh? Yo al final mi cuerpo estaba echando bajar. Yo hemos estado en 120 kilos, pero en cuanto un día hago cuatro comidas en vez de cinco, al día siguiente bajo un kilo. Que digo, ¿cómo puede ser, tío? Si una comida no es sí, de un sí, kilo, tío. ¿cómo puedo bajar un kilo, tío? Como si no es, físicamente es imposible si una comida no es de un kilo. Sí, sí, total. Pues al final lo que hago yo es, mirar hablando con Fran pues me dijo, ven, vamos, ahora está descansando desde que terminé de competir. Luis, cuando competimos juntos, está completamente descansando y haciendo una regulación con el doctor Hernández. Y nada, y he empezado esta semana la preparación de volumen, a ver si consigo meter esos dos kilos <laughs> para competir. Yo en igual. Competición. Yo, 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 he, yo he parado, he, he parado también eh, para hacer la, la regulación y la limpieza, ¿no? Y, y mirar también, pues eso, que mirar también por la salud. Y, y he aprovechado he para, para incluir los, los ARMS que no los estaba usando, y la verdad es que. Pues me estoy manteniendo, o sea, de, de 115 kilos que estaba, simplemente con TRT, con, con nada, con 250 gramos de, de, de texto malo me he ido a, a 120 kilos, que la verdad es que es una, una pasada. No sé si a ti te ha sorprendido también el tema de los sams o los conocías ya de antes. Pues mira, los eh, como me, me escribieron Macho cuando terminé de competir en Praga, Luis, completamente, no te voy a mentir, y no me las voy a dar de listos. Estaba completamente desconectado de, de los SAMS porque no había hecho el uso. Igual que en su día hice el uso de los péptidos hace muchísimos años en 2010 creo en 2011 2012 pero de los han estado totalmente desconectado no porque no decían que sí que no porque había mucha falsificación sí. y entonces nada me escribieron empecé a documentar un poquito más y yo no los he probado aún es que estaba Luis en off total hasta antes de ayer uh -huh. <laughs> he estado off, off off ni TRT ni nada he estado completamente off necesitaba descansar porque terminé muy 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 tocado hormonalmente también has todo el año pasado y hasta que todo no volviese un poco a su sitio no iba a tocar absolutamente nada pero tengo la experiencia de muchísimos clientes con los SARS que nunca han tomado nada y sobre todo una combinación de dos o tres y gente que nunca ha tomado nada ¿eh? uh -huh. y me han cogido una media de cuatro cinco seis kilos luego tengo gente de deportistas de resistencia profesionales Uf, y así espectacular la mesa, se mejora el rendimiento, o sea, el, el, el peso, si, si entrenas y comes, te vienes para arriba, porque yo lo estoy notando, es que yo de 115 kilos que estaba, que me costaba mucho subir de ahí, o sea, simplemente con eso, pues la dosis de TRT más más tres ars, eh, Yo estoy, estoy metiendo el el, el, ibutamor, el, el, el Butamoren, ¿no? Eh, el, el butamoren, que es como, hace la vez de una de una GH, puede ser, ¿no? De un, de, sí, hace, la, hace la vez de una hormona de crecimiento en cuanto a regeneración y todo eso, ¿no? Eh, sí, tal, eh, luego el eh, está, eh, el RAD 140 es el que haría las vez de una a ver, es por decirlo así muy a lo bestia, las comparaciones son odiosas, pero bueno, lo que haría la vez de una testosterona podría, podría ser el RAD 140 o el TBL500, entiendo, ¿no? Uh -huh. Eh, yo estoy con el con el TBL 500 y además que, que se nota en cuanto o sea, en cuanto a la fuerza, incluso la libido. Yo, yo te, igual tengo algún alumno que me ha dicho el primer día, ya me está diciendo, yo no sé si esto es eh, yo no sé si esto es psicológico. Digo, no puede ser psicológico, si te notas más fuerte y tira claro, más y te recuperas más, pues, pues evidentemente es que, es que funciona. ¿no? Y, y cuál es, y cuál es el en el, 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 el TBL500. Y, y el Ligandrol Eso, y el Ligandrol El Ostarine tarines, tarines. Tarines. Eh, los, los Yo lo usé la primera, eh, la primera vez que yo usé Sans fue el año pasado En, en preparación, que sí que uh -huh. los incluí lo que pasa es que, claro, como al fin y al cabo, estás usando la química tradicional, por así decirlo, yo, yo sé que igual que su que su bigue de es una bestia, pero claro, ya no sabes hasta qué punto es por la química tradicional, o es por realmente por haber incorporado ese sal que metí, que metí en los tarines. Que en teoría en los tarines se supone que es más para, para los ciclos de definición y tal, ¿no? Correcto. Pero yo, yo, yo me vine arriba. Yo me vine arriba que decía: Es que empecé a hacer la dieta de definición. Y tomando estarines, y es que no bajaba. Hasta que no dejé los estarines, no empecé a apretar. O sea, que es, es algo que a mí me ha llamado la atención, porque sí que se supone que es, que es más como para definir, pero macho, yo a mí me hacía las veces de, de la vez de diarabol casi el, el, el estarines, tío. Así sí, bueno, sí, te, sí. Te, te iba a preguntar a ti, al final estoy contando yo aquí mis cosas, pero bueno, o sea, <laughs> No, pero fíjate, fíjate que tengo una relación con las tremenda, y oye, Rubén, ¿me necesitas? Digo, no, no, es que no me han dicho nada aún, pero ya te digo que la experiencia que estoy teniendo con gente que nunca ha usado nada, que se me están cogiendo 5 o 6 kilos de media todos, ¿eh? Y clientes, tomar grandes cantidades, ¿eh? Tengo yo clientes que a lo mejor no quieren eh, un anabolizante tradicional, como estáis hablando, y le presentas un SAR, le dices cómo tomarlo y van fenomenal, ¿eh? Van genial. Sí, van sí, genial. sí, sí. espectacular. Y el, y el cardarín a mí me gusta mucho antes de entrenar, sobre Bien. todo cuando la alimentación está así muy bajita, le pones un Bien. poquito de cardarín antes de entrenar y espectacular. Eh, eh, el Cardalín entiendo que, que es, es el que también sirve como para bajar el, el, el colesterol. Porque había uno que como que te ayudaba a bajar el colesterol y, a, y oh, Puede ser, o ahí estoy equivocado yo. Puede ser, tampoco me quiero meter yo mucho la pata, creo que sí. Sí, de los que habéis hablado, de los que habéis enumerado, el, el este que me acabas de, este que acabas de decir es el que te baja un poco el colesterol. Bueno, cabe decir que aquí ni somos médicos ni estamos recomendando a nadie que use nada, simplemente esto es a modo informativo, que la gente quiere saber y bueno, que, que no estamos recomendando el uso absolutamente de... De nada, vale, y que okay. si que si queréis usar cualquier cosa, pues que os pongáis en manos de un médico, de un profesional, y hasta aquí estamos contando nuestra propia experiencia. Y porque al fin y al cabo, eh, si no hablas de esto, parece pues, es también que es que, te, es que si solo hablas de, de, de dieta y entrenamiento, te critican porque claro, es que, que no cuentas toda la verdad, pero si al final hoy en día hay información más que de sola. Yo es que eso, eso es algo que me parece que, que tan ridículo el hecho de decir no, es que si no cuentas todo, no, pues, bueno, yo contaré lo que quiera, y luego ya en mi vida privada, o a la gente que confía en mí, ya le diré, ojo, que yo uso esto, no uso esto, y tú decides pero tener públicamente que decir eh, ciertas cosas que además pff, que están prohibidas y que no se puede. Pero bueno, haga lo que hagas al final. Si hablamos de esto, ya estoy viendo que hay gente que está diciendo, oh, no sé, haga lo que hagas, te van te va a... Ir, ¿no? <laughs> pero bueno, por lo, menos, por lo menos que no puedas decir que, oye, que, que somos sinceros y que aquí eh, pues, eh, eh, hablamos de todo y estamos dando información de, de calidad. Uh -huh. Luego ya el que quiera más, pues que contrate a Rubén o me contrata a Alberto y ya, y ya, bueno, pues le dirán eh, las recomendaciones, cómo tienen que hacer la dieta, está? porque sí que me gustaría saber qué, qué es lo que estás comiendo tú ahora mismo. Eh, Rubén, ¿qué come un tío que va a ir al Mister Olimpia de aquí unos meses? ¿Qué has desayunado hoy? Quiero saber todo, porque yo estoy aquí con papel y lápiz. ¿Quieres saber todo? Sí, me porque, me voy a, porque me voy a apuntar. Mira, mira, yo, yo soy un tío de comida de cuchara, pero a muerte, ¿eh? no te voy a mentir. Entonces, a ver, yo ahora mismo estoy desayunando, te digo las cantidades, no hace falta a mí, me da igual. Sí, ¿qué, qué desayunas? ¿Tienes, ¿Desayunas lo típico de claras y avena o, o y no vas? No, a mí me gusta sobre todo la avena, que me mola muchísimo, con los arándanos. Le echo un poquito de, de eritritol para endulzar un poco el agua. Me gusta mucho el eritritol. Y luego nada, me tomo una tortillaca de tres huevos y doscientos de claras con diez de aceite de coco. Y es que me gustan mucho los huevos revueltos. Bien, Eso es lo que el... suele desayunar. ¿Eres de dejar la yemita o lo bates todo y, lo, y te lo haces a modo de tortilla? No, no, la yemita sabes que se va. De verdad que sí. Yo, yo la dejo, e incluso lo que hago es que lo dejo, lo tapo en la sartén y, y, y que se quede así como, pues sí. eso, que, que luego cuando eh, que salga la yemita. ¿Y tú, a ver, tú a ver, los, lo que. Perdona, dime, dime. Ya dime, dime. que hemos pasado mucha hambre, la yemita es la. <laughs> Entonces, tomas tres, tres, de, tres huevos enteros y luego 200 de claras. 200 de charas, eso ¿Y eh. usas clara líquida estas para utilizarlas o, o usas las, eh, las claras como tal? Pues mira, eh, esto lo hablo mucho en consulta. Yo vengo, vamos, de una familia noble y lo siento mucho, pero yo no puedo tirar yemas a la basura. Dice, luego las usas para cocinar. Los cojones, donde metes 15 yemas todos Oye. los días para cocinar. Sí, claro. Te las quitas de un lado y luego la metes por otro. Al fin y al cabo estás en la Claro, misma. entonces, claro, o para hacer tartas. Digo, sí, claro, tengo para hacer tartas para toda la organización. Con, con, las, yemas, con las yemas que tiro. Entonces, lo siento mucho, pero no puedo tirar huevos a la basura. Me lo hago con las claras que venden. A, pues a mí, a la que me están criticando tanto, a lo mejor me interesaría decir: venga, regalo yemas para, para que hagáis tartas, <laughs> que soy buena persona. <laughs> Tomar toma mis yemas, poneros eh, gordos con las tartas. Vale, y, ¿Y de qué me estás metiendo? ¿Avena o qué metes? Sí, avena. Que Me, me mola mucho, macho, la avena. Pero me, siempre la tomo con Patrick Tour, lo he cogido de costumbre, y siempre la tomo sin gluten. O sea, pillas avena del bolario sin gluten, ¿no? No, no coges sí. avena, de, avena de sabores. No, sin gluten. Siempre. Sí, tío, si, que, si quieres que te coge una marca, tienes que coger avena de sabores y decir, vea, me voy de chocolate, me voy de vainilla. <laughs> ¿Qué, qué, ¿Qué es un nivel funcional? ¿La cueces ¿La, la avena, ¿La la avena de o de cruda directamente? La, o la dejo en remojo por la noche o la meto al microondas un minuto y medio. Uh -huh. Con el agua. ¿Y cuánto ha dicho que mete? ¿Cuánto está metiendo de avena? 100 gramos ahora en mantenimiento porque no estaba estaba en off descansando, regulando el cuerpo, tampoco al final si te estás intentando limpiar tampoco vas a meter ahí cantidades abusivas para tocar las transaminasas. La gente tiene que tener en cuenta que si estás en off también es para limpiarte. No sirve nada que te tomes tu cardomario y tus cosas y luego te apliques ahí 80 gramos de proteína por comida y le metas una cantidad de hidrato que no vas a digerir bien. No, hombre, Saber en el momento que estás. 100 gramos es una cantidad considerable, pero claro, que es un tío con, con mucha masa muscular, que aunque te digas diga que no pesa mucho, pero claro, al fin y al cabo todo eso es masa muscular que hay que mantener y fíjate pues 100 gramos eh, es pues, una cantidad... Yo, estoy tomando, yo ahora estoy tomando un poco más. He llegado a tomar 120. Eh, intenté, intenté comer 150, pero con 150 me saturo. Me, y estoy ahora mismo en, 100, en 125 o así. Es una cantidad que tolero sí. bastante bien. Es que ¿Tú qué a... ¿Tú, que a... Tú tomas también a ver, a 125? A ver, eh... 120, 120, normalmente. Pues más 120. no. No puedo comer más. Si meto más de avena, ya me quedo que no puedo comer más. Pensá que sí, te saturas. Sí. Yo no, no, no soy capaz de pasar de esa cantidad. Tío. Me hincha de estómago y hago hasta las digestiones, son pesadísimas. No puedo pasar de, <laughs> de esa cantidad. 180, almu... ¿eh? Metía yo. 180. Ya meter 180, yo no puedo. Luego, pero luego, no. cuando hacías, ¿hacías el almuerzo luego o te costaba uf. Sí. No, no, me hago... Si sí, es que como es que estoy roto. <laughs> ya. Yeah. Prueba la avena sin gluten, Verás que bien se digiere. Sí, ¿no? Apúntalo en la notica. Eh, a, a apuntar a apuntar chavales a ver, consejo consejo de ruben que parece una tontería de verdad que a veces que la gente se ríe pero la, la digestión de verdad y la, el hinchazón no tengo ni ningún problema mm -hmm. y luego sabes que bueno de la escuela que venimos Luis pues somos un poco que no, no nos, nos han acostumbrado a no tomar muchos edulcorantes ya, 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 sí, bueno, pero yo ahí no hacía mucho caso, tío. Es que es eh, muy, muy complicado. Lo dices por el tiempo, claro, por, por Miguel Ángel y por David, ¿no? Que, que son sí. eh, muy anti, anti todo lo que sea, eh, pues eso, meter edulcorantes y tal, que son cosas que el organismo no, no entiende como naturales y tal, y al final puede volcar un pero, tío, yo. yo yo puedo hacer dieta de competición, pasar mucha hambre, pero a mí la, la Coca-Cola cero, tío, no, no la puedo quitar, porque al final acabo... Sí. No, no, o sea, si no tú pudieras tomar Coca-Cola cero, que fuera, yo no haría dieta, porque ya sí que lo pasaría muy mal. Claro, sí si es que por eso, claro, tú, tú estás ya en el ministro limpia y... y, y yo pues, estoy ahí haciendo el payaso, tío, ¿no? porque al final no hago caso, tío. Alberto, si es que no, yo tomo Coca-Cola a saco, tío, no soy capaz de quitarme la Coca-Cola en, en preparación, porque... Yo también, también me gusta la Coca-Cola y, y edulcorante. Tomo bastante edulcorante. El edulcorante ¿Sí? no es nada. Para ¿no? el sistema digestivo es fatal. Ya, siempre, ya, ¿no? siempre empiezo el día tomando un poco de glutamina para, para eso, precisamente, porque tomo sí. mucha cantidad de edulcorante durante todo el día. ¿eh? Mucho. 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 Y, mucho, eh, mucho. Y, y entonces, ¿y el, el, el almuerzo? Eh, ¿Qué estás haciendo de, de almuerzo? ¿Haces una comida contundente o un sándwich y algo rápido, tal? o ¿Cómo lo gestionas eso? ¿La la segunda no, porque comida, no. Soy, no soy mucho de pan. Solo tomar siempre ahora mismo 100 gramos de arroz. El seco, 15 de aceite de oliva y 240, 230 de carne ahora mismo. Do, eh, 240 de carne. Sí, normalmente eh, siempre en preparación estoy en 280. Ostras, joder, pues yo no como tanta carne, tío. Joder. 200, ¿Sí? 280 y ahora en, en limpieza de puración bajas a 240. En la, en eh. las, y que metes pollo o pavo, pollo o pavo en esa comida con, con arroz, ¿no? Perle, pollo ¿no? siempre, pollo campero. Uh -huh. Pollo. ¿Tú, eres más de, ¿Tú eres más de meter ternera? ¿Metes ternera, Alberto? En, en... Yo, rápido normalmente, normalmente para comer para comer Siempre suelo comer ternera Luego Pero... suelo tomar pollo por la tarde Y pescado por la noche, siempre Siempre hago eso Voy tocando sí. mucho yo valor biológico de la proteína No me gusta estar eh, continuamente todo el día con la misma proteína Sí, bueno, sí. me imagino, imagino Que Rubén luego en la comida de mediodía Vuelves a repetir pollo o metes ternera ¿Cómo lo gestionas eso? Sí, luego tomo la comida pre-entreno que es líquida que tomo crema de arroz o los corfles, con proteína ah. y crema de cacahuete, tomo, la, tomo 90 gramos de cereales, 60 de proteína y 30 de crema de cacahuete, hmm. de preentreno Apunta todo esto, niños. Esto es, todo es información valiosísima, que se la estoy sacando aquí a Rubén, a un profesional, espero que estéis abundando. O sea, esto, esto vale, esto es una asesoría que estoy sacando aquí. Poco a poco se la estoy sacando poco a poco para vosotros. enseñitos, enseñitas. Rubén, ¿Haces, haces algún intraentreno también. ¿Te tomas algo también durante el entreno? Sí, fíjate, Alberto, nunca jamás había tomado intraentreno, pues igual que Luis, ¿sabes? Que la, la escuela de no, la que me decimos... pregunto, es que ahora mismo se ha puesto muy de moda lo del intraentreno. Antes nadie hacía intraentreno. Que Si la sal, pues mira, que si. Pues Alberto, no te, no te voy a mentir. Tengo la experiencia de. Pff, llevo tomando intraentreno desde diciembre. Nunca antes uh -huh. había tomado intraentreno. O empecé a tomar intraentreno con el doctor Hernández por el tema del uh -huh. estómago, de las digestiones, del estreñimiento. Me mandaba agua de mar durante el entrenamiento con glutamina, que se lo pongo, uh -huh. te diría que al 95% de toda la gente que yo llevo. Porque no he sentido claro. cosa mejor durante el entrenamiento. El agua de mar, siempre, muy importante, no pasarte de agua de mar. Mínimo uh -huh. una parte de agua de mar por tres de agua natural. Pero ya échale un litro de agua normal, si no te vas a deshidratar. Y lo que es glutamina. Claro. Porque al final dañas mucho la pared del estómago durante el entreno. Correcto. Creas, Correcto. creas esa acidez. Y eso durante el entrenamiento, a mí personalmente, es lo que más me ha gustado. Y ahora sí que estoy tomando un intraentreno bestial. Tomo 120 gramos de cicloestrina durante el entreno, ahora mismo. Uf, ¿120 gramos? Sí, de, de ciclovestrina. Para acabar. acabar también metes ciclo de estrina o de o algo? No. no, durante el entreno nada más. Uh -huh. ¿Ciclo de durante el entrenamiento? Guasimaite eh, no, es eh, eh, más de ciclo de Sí, no, la, la milopestina guasimaite no me gusta. No, no, sí. El almidón del maíz, además, no creo en él tampoco. Te no, crea no, mucho, no, si me tomo 120 gramos de almidón, la maíz me toque esa la siesta. Yo antes, antes, antes no, no existía ni la ciclo de ni la, la milopestina ni nada de eso cuando empecé yo, cuando era chaval. Y lo hacíamos uh -huh. con la maicena. Con la maicena. Yo, con la maicena. Que tomaba no, no, no. maicena. Sí, mí, que realmente a mí, es, amilo, es amilopectina, ¿eh? Amilopestina, la maicena de los niños, es lo que tomábamos antes. Claro, claro, claro. A mí, a mí sí me gusta. A mí igual si me vamos, lo que son las amilopectinas, sí, sí incluso antes de entrenar y, y después de entrenar también cuando quiero aumentar la, la carga de hidratos, yo junto con la proteína un buen batido de, de amilopectina. Y sí que intra me, me dejo la, la ciclo me la dejo intra entrenamiento. ¿no? Parece que, sí, no sé, la sensación de que se digiere más, digiere mejor. No sé, mejor, no sé, junto con, con, lo, con los MAP. Entonces, y, y entonces, mete, pero, pero metes entonces las ampollas estas que usamos, que, que usaba yo, por ejemplo, con, con David para competir, para evitar las rampas, estas que son de volario, que es agua el de marcada, el hipertonic, que eso es agua de marcada, básicamente, porque están 30 pavos, eh, unas cuantas ampollas, ¿no? Sí, tío, es no, super. compro la compro la garrafa de cinco las garrafa ah. de 5 litros en el herbolario que lleva un su y me voy echando ahí 100 mililitros. No, pero no, no uso esas ampollas, el, el quinto en el hipertonic, no. Uso ah, agua normal. Son carísimas esas ampollas. No ¿Tres sabía yo lo de... 30 sí, sí, tío. tío o sea, yo dije, madre mía, esto, y luego ven sí. las es agua de mar, básicamente. Entonces mejor, mejor el agua de mar que la, que la sal del Himalaya, las salas o sea, del Himalaya que se está echando la gente los, en la entrenamiento. Mejor el, el, el agua de mar. Para mí personalmente, sí, para mí, que la sal, al final la sal, sí, pero con lo que te va a aportar el agua de Barmach en sus minerales, es que también te está dando esa parte de sal. ¿Y entonces cuánto, cuánto, cuánto echas del de agua esa salada? Ha dicho que hay que hacer una proporción, ¿no? Porque hay por X cantidad de agua normal. Trif, trif, trif. ¿Echas el, echas el a una ampolla, que serían 10, mil, 10 mililitros o así, o cuánto sería lo que usas? De entre 50, a Luis, y 100 mililitros entre 50 y 100, ¿no? Y que, y que vaya bien disuelto con bastante agua, ¿no? Con medio litro mínimo. Okay. Exacto. Medio Mínimo medio litro, exacto. Pues si no es que se van a deshidratar y vamos ¿Y eso, y con la glutamina y, eso, y eso todo lo va maravilloso. Y eso lo junta entonces con la cicloestrina. O la cicloestrina va de, el, con la cicloestrina, ¿no? Sí. Eso del doctor Hernández se lo ha añadido a la cicloestrina ahora. Vale. O y a lo más. No, eh, no te veis 100 pavos, creo que estáis viendo esto ahora mismo. No <laughs> Pausa, <laughs> seguro que estos esto son conocimientos que valen, que valen. Eh, y, y además, que me gusta siempre aprender de todo el mundo. De todo el mundo. Y, y yo, yo, pues entrenamiento, sí estoy metiendo una buena cantidad también de, de aminoácidos con, con la proteína. ¿Tú eh, metes proteína después de entrenar o ya directamente comes? ¿Cómo gestionas eso? Ostras, macho, es que como me aplico el intraentreno este que me deja hecho polvo, claro, es que son 120 gramos de ciclo de estrina y 30 gramos de palatinosa. ¿eh? Sí, pero se digiere, eso, eso se digiere en 20 minutos, ¿no? Eso se digiere sí, muy sí. rápido, ¿no? Por eso. Como los, eh. como los entrenos son largos, bastante largos, lo voy diciendo bien. Como llevo también los MAP y la creatina y el agua de mar, lo llevo bastante bien y luego ya tomo el postentreno sólido. ¿Y en qué consiste? Pues este tino sólido. ¿Ciclo qué? ¿Ciclo qué? Dice aquí. <laughs> ¿Ciclo qué? David, ciclo de ciclo de tío. Espero que tengas abierta la página de web de Iogenix y eches un vistazo a lo que es la ciclo de estrina porque aquí te la estamos recomendando los tres y entre entrenamiento, ¿vale? Es, es un hidrato de carbono al final de rápida asimilación que lo que hace es que en los momentos del entrenamiento, claro, como tienes esa demanda extra de energía, pum, pues metes eso y no te vienes abajo, sino que te permite entrenar más rápido, más duro, esa, te da esa, te da energía y luego aparte, pues te permite que, claro, que el cuerpo no tenga que tirar de la reserva de glucógeno, porque si tiras de, de glucógeno que se almacena en el músculo, al final te pones más flaco, que no nos interesa, nos interesa es bueno. eh, coger el músculo. Entonces tenemos que meterle un aporte este de hidrato de carbono y no tengáis miedo a los hidratos de carbono, incluso entrenando, porque, porque jolín, porque los estás quemando y porque tienes esa necesidad extra de. De, de hidrato de carbono, que en este caso es algo que se digiere súper rapidísimo pum, entrenas, además esto te, esto, este tipo de hidrato te genera un pico de insulina, que la insulina es un transportador de nutrientes, que te coge los aminoácidos los MAP, como ha dicho Rubén que también usa y te lo lleva al músculo directamente ¿vale? Así que, así que bueno, muy interesante entonces la, la comida la comida eh, posentrenamiento sólida eh, ¿cómo la haces entonces Rubén? La comida pues, entrenado sólida Tomo lo que es siempre una pieza de fruta y 100 gramos de pasta sin gluten, pero normalmente, ya te digo, normalmente solo ahora porque estoy en mantenimiento, pero normalmente suelo ir sobre 150 gramos de pasta o así o de arroz en seco. Y luego unos 230 de carne. Luis, ¿me puedes dar 30 segundos? Sí, sí, 30 sí. Segundos claro. nada más, ¿eh? Menos de 30 segundos. Espera, voy a darle un besito a mis hijos de buenas noches. 30 vale. segundos. Es que, es, es que de verdad es que este hombre es un amor, tío. Es que es como, no, como para no quererlo, tío. Vale, vale. <laughs> bueno, bueno, tú, como, tú como tú. Fíjate, decir. Tú como los, los hijos ya los tienes más mayores, ¿no? Ya no tienes que darle 20 no. de buenas noches, ¿no? Pues mira, 23 años tiene un mayor, pues imagínate. <laughs> Y la familia first, dice la gente, claro que sí. Y entonces tú, ¿cómo lo gestionas el, el posentrenamiento, Porque tú además estás todo el día fuera de casa, tío. ¿Cuántos tapes te llevas eh, tú a lo largo del día? ¿o qué? Yo me tengo que levantar entre las 5 y las 5 y media de la mañana, Luis, todos los días. Si okay. quiero prepararme las comidas y comer como me gusta comer, que no tengo que parar a comer en ningún lado, o meterme en algún supermercado y comprar algo, yo me tengo que preparar mis tapes. No me queda otra yo a las cinco y media de la mañana a las cinco de la mañana tengo que estar arriba entre que me ducho desayuno y me preparo los tapers y ya salgo de casa y vuelvo con la noche normalmente llego a, a casa nunca normalmente suelo comer en casa Estamos hablando, Rubén, de, pues eso, de la importancia ¿no? de que si alguien quiere estar en forma física, ¿no? es que es imprescindible dedicar tiempo en la cocina. A eso que al final la gente tiene que entender, que, que no vale, que no es nada rápido. Ya está viendo las comidas que nos está contando Rubén, que no es, me saco algo de la máquina, no bueno, ya me pillaré un sándwich, algo rápido. No, no Hay que dedicar todos los días, los que nos dedicamos a esto, dedicamos varias horas en la cocina. Y Alberto se levanta a las 5 de la mañana... Tú imagino que también Mira. te levantas súper temprano para prepararte las comidas y llevarlas al trabajo y ya está, porque no hay no porque no se puede ser vago y porque no, no hay atajos a ese a ese aspecto, ¿vale? O sea, puedes usar lo que quieras de usar, eh, que si no tienes una disciplina alimenticia y al final dedicas tiempo a, a comer y, y o sea, a prepararte las comidas y luego a comer, ¿no? Pues, pues al final te es, que, es... Te tiene que. Te tiene que gustar mucho esto para que, para levantarte a las cinco y media de la mañana o a las cinco de la mañana. Sí, porque bueno, sí. claro, bueno. empezar a preparar, a preparar taper, gramos, coger la báscula, te tiene que gustar mucho. Que gustar. ¿Y cómo, cómo veis? Eh, bueno, eh, por seguir, eh, luego haces otra comida. ¿Cuántas comidas haces? Vale? ¿Cinco o, o seis? Eh, luego haces una merienda, entiendo. Y... Sí, hago, hago seis, Luis. Después de la pasta, vamos por la, por la pasta que está todo el mundo aquí anotando, la, la dieta de Rubén López Reyes. <laughs> me siento que de chaval cuando veía la Muscle Mag y la Muscle <laughs> Fitness y decía, la dieta de Coleman, yo lo voy a hacer, estoy un poco fuerte. <laughs> Oye, pues, aquí, a, a este señor que tienes aquí sentado con nosotros, pues, eh, el salir en la, en la Muscle Fitness permitió que un tío muy famoso dijera, hostia, este tío lo voy a poner yo como guardapalas. Así que, ojito. O sea, que, sí, salí, qué bueno. Salí una vez en la Muscle Mag y, y una una vez en la muscle fitness, y de ahí viene el, el trabajo. Ese, concretamente, de esa, esa, ese reportaje que me hicieron ese día. Porque es que, hay ahí no vea, vea, ¿Eh? aparte de que todavía se conserva bien y es un tío guapete, que tienes que verle con 30 años. Claro, normal que, normal que dijera <laughs> este tío lo quiero conmigo aquí de, de guardaespaldas cerquita. Era, era un bomboncito y lo sigue siendo. <laughs> Entonces pasamos de la, de la de la pasta, o sea después de entrenar metes, metes, pasta, no tiras, no tiras más para un arroz o algo con un índice glucémico más alto. Metes la pasta, ya te sin gluten también, entiendo, ¿no? O pasta sí, integral, sí, gluten. No, pasta sin gluten. O solo meter casi siempre o arroz o pasta sin gluten. O claro, boniato, sí. que yo soy el, el tonto del boniato. A sí, todo el mundo sí. le pongo boniato en las consultas. Me parece sí. el mejor carbohidrato. Sí, pasa que el, el problema del boniato tío, no sé si estaréis de acuerdo conmigo, que al final es más coñazo, sobre todo cuando ya está más, más en serio a la hora de pesarlo, ¿no? Claro, que pues me, me, me tengo que hacer X cantidad, que hago, el resto lo tiro, luego se me pone duro, al final y al cabo con el arroz es más fácil cuadrarlo, ¿no? Pero sí que es verdad que por una persona que tampoco claro. quiera competir, pues oye, pues hazte un boniato más o menos tamaño y medio y pum, y a funcionar, ¿no? O, o como lo ves, sí. el tema de boniato para competir, hostia, luego que haces, lo recortas. O cómo lo yo claro, como lo no, haces. Ahí echamos arroz y repartes y ya está. Claro. Yo lo tengo claro. crudo. El boniato yo me le como crudo. Sí. Sí, 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 a mí me encanta, me encanta. De pelo y me lo como, me lo como directamente. Con la carne que esté comiendo o con lo que esté comiendo me lo como crudo, perfectamente. Sin ningún problema, no tardo nada en comérmelo, ni en hacerlo. Vale. Me gusta mucho, bonito. Muy bueno. Y, y bueno, vamos a. ¿Y, y la cena entonces? ¿qué metes, en, ¿Qué metes en la cena? La cena, pues macho, con la dieta que tengo ahora, creo que es por pues, la primera vez en 14 o 15 años que no tengo una dieta para cenar pescado. <laughs> Entonces me hago macho de huevos, huevos fritos a la plancha, con 200 de claras igual, con verdura y 100 de pan. Y entonces me hago el pan para mojar la yema. Ostras, tío, pues esto es esto. Ahora mismo hay gente dando, dando palmadas con las orejas diciendo: ves, ves, si es que no hacía falta que me pescado, ya lo no lo dice bueno, porque se pues, huevos huevo fritos. Has dicho, encima, huevos fritos, Rubén, está todo el mundo haciendo huevos fritos, Bueno, a la plancha, sí. así, imagino que sea con un poco, con un poco de aceite, no, 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 no metióse en un poco de coco, eh. Aceite. Ah, con aceite, un poco de aceite a, de coco. Sí. Bueno, pues, MCT, ahí, Pues, pues que, lo, que lo sepáis, que no hace falta comer el pescado, que si algún día puedes cambiarlo, pues puedes meter otra tortilla. Pasa que al final es por cambiar, ¿no? O sea, al final también, eh, al final si metes, mucha si metes dos o tres tortillas al cabo del día, mucho que te, que te gusten los huevos, al final te acabas cansando, ¿no? Por eso la, la cosa de meter pescado, pues, pues meter otra fuente de proteínas que sea un poco distinta. No, y a vale, parte, pues... Yo soy muy fan del pescado, ¿eh? Muy, muy fan. ¿Qué, ¿Qué pescado metes? ¿El pescado blanco cuál sueles tomar? Sí, porque además no, soy, no me gusta mucho el pescado azul. Todo lo que es el pescado que se me hace chicloso en la boca no me gusta. De todas esas texturas no me gusta, lo que cuesta tragar. Casi siempre meto gallo San Pedro, es lo que más me gusta. El gallo. Lubina, el gallo San Pedro. Pero el gallo, tiene, y... el, gallo, el gallo es muy finito, ¿no? Y tiene mucha. Eh, Ahí necesitas mucha cantidad de gallo para llegar a las cantidades. ¿O, qué? o, o el gallo es.? No, te has confundido con el lenguado. Sí. El, el lenguado, o sea, pero el gallo sí es más carnoso o qué? Sí, el gallo es más carnoso. El gallo viene a ser muy parecido a la tilapia, muy, muy, muy parecido. Eh, la ah, tilapia vale. también la como mucho. Ya, ya, ya. La tilapia, era, sí. me acuerdo cuando veíamos los vídeos en Estados Unidos: tilapia, tilapia. Antes era, ahora se consigue un poco más fácil, pero yo me he recorrido supermercados y supermercados y pescaderías y preguntando por la tilapia y decían: ¿este qué dice? No? ¿Qué veo? Sí, sí, sí. ¿Dónde la compras la tilapia? ¿En alguna pescadería o en, o en algún supermercado? No, en la tienda de un amigo que tiene de congelados, aquí en el mercado de Alicante, le compramos lo que es las cajas de 5 kilos, claro, y llenamos el congelador. ¿Un, un pescadero que tienes ahí, en, ahí cerca de ahí en, en Alicante o qué? Sí, me lo trae a casa y todo. Tienes bueno. un, una empresa que sirve a los restaurantes los congelados, y macho, y es que me trae pues la lubina sin espinas, en filetes, y eso te lo echas así a la plancha y la. Vale, pues eh, si quieres decir eh, hola, Sensei Cubas, sí, Alberto vale. a a a Campillo, dilo, dilo, ¿cómo es? ¿Cómo es el pescado? Se llama eh, pescado, ¿verdad? Sí, marisco chef, pescados pinto. Marisco chef, pescado pinto, hola, eh, Sensei Cubas. Necesitamos eh, eh, sponsors, eh, necesitamos sponsors, necesitamos sponsors. Queremos patrocinadores. Sí, sí. Bueno, venga, pues, no por favor. No creas tú rato, que no. Pues no quitaros más tiempo. Mira, si os parece, voy a... Eh, o Saber que Alberto me diga lo contrario. Si queréis hacer alguna pregunta, voy a pasar por las preguntillas que han dejado por Instagram, si queréis eh, de responder algo. Porque eh, aquí en el chat, eh, ¿tenéis alguna pregunta? He estado leyendo y tampoco... Bueno, pff, hacéis comentarios y tal, pero no, no he visto casi ninguna, casi ninguna pregunta. Eh, bueno, por lo menos no me están entrando muchos haters, que ya... Que ya, <laughs> que ya salgo. Bueno, eh, a ver, me, M. Quesada M. Quesada en Instagram eh, comer, comer dos plátanos al día, 12 horas entre cada uno Puede afectar para definir Comer dos plátanos al día Puede afectar para definir Hombre, a ver, entiendo que si tienes una dieta restrictiva Y los plátanos no están dentro de, de del plan y pues, pues te, 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 te está pasando de calorías, ¿no? Habría que mirar qué tipo de dieta tienes y si estás ya con restricciones, ¿no? Vosotros, eh, eh, soy de meter, el, el, antiguamente se metía plátano, era, era el preentreno ¿no? ¿Soy de meter plátano fruta o cómo gestiones eso? Yo, por ejemplo, es mi fruta. Plátano y el kiwi son las dos frutas que utilizo siempre. El plátano sí. me va genial. Siempre, sobre todo después de entrenar, suelo meter un plátano. Me encanta el plátano. Sí, yo lo suelo meter casi siempre o antes de entrenar o después. Y en el desayuno, así para la gente, así más delgadita, pero la pregunta de tomarlo cada 12 horas no le encuentro el sentido con perdón a la pregunta. Porque al final es tomarlo por la mañana y por la noche. Si tú te lo tomas claro. por la noche antes de dormir el plátano, ese, ese pico de insulina que vas a crear, tu cuerpo está diciendo: ¿para qué? ¿Para claro. lavarte los dientes y irte a dormir? Porque, o, a no sé, ¿qué trabaje esa persona de noche? Es cuidado, ¿eh? Sí, claro, claro, que es dependiente de tantas cosas, ¿no? Y claro. Porque, mira, claro. ahora, pero pues sí que es verdad que bueno, que una pregunta, pues al final te lleva a decir, se pueden sacar cosas interesantes como el tema de gestionar los hidratos de carbono por la noche. ¿Cómo veis el tema de hidratos de carbono por la noche? Hay gente que se echa las manos a la cabeza, no, pero pues, si es que no hay que tomar hidrato que eso te engorda, ojo, depende qué hidrato, claro, no lo mismo tomarte un plátano o una fruta que al final cabo tenga azúcar que un boñato, o, o, o ¿cómo, cómo lo veis eso a la hora de las, de las asesorías. El tema de los hidratos por la noche, ponéis más hidratos, no lo ponéis, ¿Lo, lo, metemos más grasa por la noche y restringimos los hidratos. Que la gente tiene mucho miedo a los hidratos por la noche. Yo, desde mi punto de vista, no, 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 no tengo ningún problema con poner hidratos por la noche, pero para nada. Siempre que sea un carbohidrato, como estás diciendo tú, una batata, una patata, que son carbohidratos que tampoco tienen una cantidad de calorías tan altas, no tiene ningún problema. Y luego, ya, pues como tengas marcado los macros a esa persona. Si tú tienes marcados unos macos, tienes marcadas unas calorías, eh, un tanto de proteína, un tanto de carbohidratos y un tanto de grasas, no tienes ningún problema porque metas carbohidratos por la noche. Yo eso no, nunca lo he entendido. Yo tomo carbohidratos continuamente durante todo el día. A mí me va a hacer mal. Yo casi todo el mundo toma hidratos, todos mis clientes toman casi todo el mundo hidratos por la noche. Y más si entrenan por la tarde-noche, tienen que recuperar después de ese entreno. Sí, y a lo sí. mejor en el desayuno no le he puesto hidratos. No, y no, estoy no. creando más, más un déficit. Y por pues la noche se han aplicado medio kilo de boniato por sobre no, todo no. un carbohidrato complejo. Eso es, y es que si ese es problema. Mientras sea un carbohidrato complejo, pues claro que hay para esto, para construir masa muscular hay que comer y para definir hay que comer. Y aparte, que no, que no os engañéis, que al final, si mucha gente dice no, venga, me, me quito los hidratos por la noche, tal que cual vas a generar pff, ansiedad, vas a pasar hambre y al final todos sabemos que terminamos comiendo cosas que no debemos porque nos ha pasado a. Todos. <laughs> Arrasar arrasa la despensa, la verdad. El, wow. el descanso es peor, ¿eh? Cuando tú no cenas un carbohidrato. No, bueno, no, es más carbohidrato. bueno, ahí también había un debate, porque si también es verdad que si, claro, si por la noche genera mucha insulina, ya a lo mejor no generas la GH suficiente y tal, y que cual, pues bueno, si sí, ya sería para, para otro debate. Es que tampoco me, no, no quiero robar más tiempo, ya vamos ya una hora y media. Claro, no Así que eh, nos dice también eh, Jolú. Colujer, CR, puedes hablar sobre la edisterona. Ectisterona, sí, sí, sí. ¿no? no, no bueno, sí entiendo bueno, sí, claro que, que claro. sí, no, es o sea, como un suplemento. ¿Lo conocéis? Creo que es como un suplemento, ¿no? Es la natural. Pero de estos precursores, ¿no? De la testosterona o de la hormona de crecimiento. ¿Conocéis algo sobre la edisterona esta? O Os ha fuera de juego creo que es, un, creo, que es un, creo que es como un es, es algo natural ¿eh? y, hay, y hay algunas marcas que lo, que lo comercializan como suplemento y de hecho creo que es que viene eh, como la, la espinaca eh, la espinaca tiene, tiene de, de, este, de esta sustancia vas a sacar lugar. ya faltan muchísima cantidad de espinaca pero a lo mejor viene por ahí lo de, ahora que lo pienso a lo mejor viene por ahí lo de popeye os acordáis de popeye no las tal pues ostras a lo mejor sí. en el siglo XXI se descubre que es por el tema este de la, de la testosterona bueno, debe haber algún, algún suplemento que es un precursor de la de la testosterona eh, natural vale y... Sí, yo lo vendo en la tienda, pero sinceramente, al final, pues es uno más. Pues al final, es un... sí, funciona, ¿eh? Ojo, es vale, vale. un día también, como cuando salió La Ciudad espártico te lo tenían como que era, ¿te acuerdas, Luis? El yo... en la Ciudad Pártico. Es, escúchame, yo es de las cosas eh, naturales que más he notado. O sea, de tomarlo y decir, ¿Sí? ostras, me sube la libido y tengo más fuerza. O sea, con eso yo sí que, es verdad, que he flipado. Y el DA sí que, es verdad, que, que lo recomiendo. Y la gente que lo, que lo toma, en mi opinión, lo, lo va a notar. Otra cosa es que lo comparemos ya con las con la sustancias, ¿no? Si, Exacto, pero, claro. Pero te pega, eso pega. Para una persona que no quiera arriesgarse y que diga quiero algo natural, yo el de eh, sí o sí. Y, eh, junto con la con la maca, luego ya, bueno, hacer combinaciones con tribulus, maca, pero el ácido aspartico, joder, funciona muy bien. A ver, que Alberto se nos había ido, ya está. Sí, sí además el, el ácido aspartico, tienen protocolos de un médico deportivo, Ya digo, es que estoy aprendiendo mucho de él, me gusta, es una persona muy interesante y al final... El ácido espático muy bien usado, como tú bien dices, Luis, es muy bueno. Sí que es cierto que a dosis altas, ¿vale? Más de 3-4 gramos, dicen, y, y hay estudios que más de mes y me, ma, me, entre mes, mes y medio, al final como que de, el LH, tenerlo tan activo continuamente, lo, luego lo dejas como un poquito tocadito, ¿vale? Como que se queda bajo, vago, o pues tiene, tienes la opción de tomar esos 3-4 gramos durante un mes, como carga, que va muy bien, o tomar dosis bajitas de, de, de gramo y medio o así durante un tiempo más prolongado. Eh, sí, bueno, estoy, estoy de acuerdo. Eh, entonces, le, la siguiente pregunta que nos hacían, aparte de la eh, yo eh, yo, ah, yo le preguntaría si más de cuadrar macros, contar calorías o ambas. No, esto era una. Eh, sois, sois de cuadrar macros, contáis calorías o no os complicáis mucho y, y partimos de, una, de información para así decirlo de gramos y a partir de ahí vamos eh, haciendo. Yo sí que soy de calcular macros. Para eso soy muy, muy, muy maniático. ¿Qué es maniático para eso? Cal ¿no? Sí, calorías no. Calorías no, al final no. Pero si más de cuadrar, sí que subgramos de proteínas, subgramos de carbohidratos, subgramos de grasas y ahí ya jugar. Yo también. Yo todas las dietas que hago las hago cuadrando los macros. Las calorías no, no las miro. Mm. Los macros, siempre Sí, para mí es que creo que son más importantes al final que las calorías. Mi punto. El ¿Sí? señor el señor Cebul sí, 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 señor, el señor S. R. Borm, eh, Bruno, bueno, es un amiguete ¿en qué momento sabes con certeza que te puedes permitir una comida trampa? ¿en qué momento sabes con certeza? <laughs> iba a decir después de competir pero, pero ni eso, ¿verdad? no te la puedes jugar tampoco Joder. ¿en qué momento sabes con certeza? o está buscando que un culturista profesional le diga, eh, sí hombre, comete la comida trampa que no va a pasar nada, pero no te podemos decir eso, tío, no te podemos decir eso tío. no yo estaba no hay que me trampa. Que mejores, mejores suplementos para mujeres en déficit a nivel de eh, Mejores suplementos para mujeres en déficit A nivel de salud ¿Cómo, cómo puedes enfocar el tema ese de la suplementación Para mujeres? ¿Hay, hay algo que las mujeres tengan que tomar Distinto de los hombres en, en déficit? Para mí El omega 6 Imprescindible en los ácidos grasos Las mm. sales minerales también en la mujer para mí son dos. Y la y siempre, tres, bueno que a todo el mundo tanto. Tres, omega 369 y yo los tres mm -hmm. y aswaganda también mando, mando bastante a las mujeres el tema es este. La Onagra sí. también fue muy importante para la, para la chica, ¿no? Para todo el tema de. de, de de la menstruación, ¿no? del síndrome premenstrual. ¿no? Lo, parece que hay estudios que dicen que, que palian los efectos, ¿no? los dolores y la hinchazón que pueden sentir, ¿no? bueno, pues sobre todo muchos muchos ácidos grasos, ¿no? pero eso tanto para hombres como para mujeres. Sí. Eh, hola Rubén, día tras día estoy con menos fuerzas y más cansado, menos a la hora de entrenar. ¿Qué puedo qué puedo tomar supongo para tener más fuerzas? ¿Ha dicho puedo, menos a la hora de entrenar? Eh, sí, como que estoy cansado menos a, la hora de, menos a la hora de entrenar. O sea, que a la hora de entrenar debe ser que sí que se viene arriba. Eh, ya traería, estoy con menos fuerzas y más cansado, menos a la hora de entrenar. ¿Qué, qué consejo le, puedo, le podemos dar para una persona que se sienta muy, muy cansada? ¿Puede tener, puede tener relación, el otro día lo descubrí porque me salió el otro día en la analítica. A mí me salió la vitamina D muy bajita. No sé si os ha pasado. Al final eh, parece que. Que la química y todo eso, que se, se carga la vitamina D, ¿no? Y si luego encima tomas el sol, eh, eh, puede ser, te, te, ¿tenéis algo de algún con, con conocimiento a al ese respecto? A mí me sale la vitamina D muy, muy bajita. Y sí que es verdad que me fue un poco cansado. Puede ser ese, puede ser ese un efecto, ¿vale? O sea, eh, eh, Ahora te explico tema, yo también. Lo que tema, te... Habla, habla, Alberto, si quieres. Dime, dime, dime. Mira. No soy con la naranja, yo... estoy perdiendo la conexión y no voy con él. Ah, vale. En todas las analíticas, a ver. Luis, que yo estoy viendo con todos los clientes y amigos familiares, ¿vale? Todo el mundo, todo el mundo tenemos insuficiencia de vitamina D. Lo que pasa es que antes en las analíticas no salían, pero a raíz del tema del COVID demostraron que la gente con mayor insuficiencia de vitamina D tienen, como pueden pasar la enfermedad peor o tienen un sistema inmunológico peor, más sensible, ¿sabes? Entonces, al final, se han dado cuenta que todo el mundo tiene una insuficiencia de vitamina D. Puede ser por, como, como tú dices, Luis, por la falta de tomar el sol, por la falta, al final, el estrés que hayamos hoy en día las personas, que somos robots, hormigas, ¿sabes? Pero que antes no salía, no se pedían las analíticas. Es más, ya se han dejado de pedir. Tú ahora mismo pides que te hagan un, una analítica de la vitamina D y ya tampoco te la hacen. Ha sido este año atrás dos años. Ya, ya, ya. O sea, que ya porque se sabe que, que está baja y que ya está. Todo claro, el ¿Es mundo no, no, tenemos baja. Sí, incluso en los países que tengan menos horas de sueño, pues ya te cuento, ¿no? O sea, lo dan por hecho y, y ya está, lo quitan. Vale, bueno, pues. Y si está cansado, que descanse, ese es mi consejo. Okay. <laughs> sí. engañar al cuerpo con estimulantes al día siguiente vas a estar peor, como si te, sí, te eso, un camión. Sí, eso sería el tema para otro debate también, el tema de, de, la, de, la, de los estimulantes, la cafeína y todo, que yo soy el primero que sé que debería tomar menos, pero claro, al final recurres sí. a eso para estar más activo, pero eh, lo que hay que hacer es descansar, claro. Bueno, y eh, no sé si es Alberto, Alberto, ¿te, ¿tenemos otra vez? ¿Nos oyes o, no? ¿O te hemos perdido, Alberto? Alberto, creo, ha... Alberto? Alberto creo que no nos, Alberto, creo que no nos oye. Eh, bueno, pues eh, a la noche, ¿qué comida puedes sustituir por el, por el arroz? Bueno, pues ya lo, ya lo hemos dicho antes, ¿no? Que, eh, por la noche, ¿qué es lo que estás recomendando? Que lo decíamos antes, tú lo habíamos contestado antes. Pero bueno, pues mira, Luis, realmente por biodisponibilidad, ¿vale? La biodisponibilidad final de un alimento es cómo absorbe tu cuerpo ese alimento por el PDFA, es ¿sabes? Que se llama de la tabla de, de aminoácidos el boniato. El boniato, aparte, es un carbohidrato de índice glucémico muy lento, también a la vez que es el mejor por el betacaroteno, por la vitamina para nuestra flora intestinal. Entonces, acuérdate que te he dicho que soy el tonto del boniato, <laughs> que te vendo boniatos, vamos, es donde sea. <laughs> Pues no, demorar, no me quiero demorar más, pero sí, pero hay un montón de recetas. Yo me hago unas chips con Boniato que los corto así muy finitos y los pones sí, como si te comieras unas, unas patatas o fritas, pero encima con el toque dulcecito. O cocerlo, o hacer la microondas y añadir una onza de chocolate eh, negro que se funda, tal. Como es como es dulce, pues da, mucha, da mucho juego. Sí. Ya, ya lo haremos un día tú y yo. De, vale. De, de, que haremos <laughs> un, un podcast, un podcast de, con Rubén sobre, exclusivo de, de Boniato. De Boniato. <laughs> Pues bueno, no quiero robar más tiempo. Llevamos, llevamos un montonazo de, de tiempo y así que eh, pues muchísimas gracias. Creo que Alberto no nos está escuchando. Eh, muchísimas gracias por Joli, por dedicarme este ratillo, por acompañarme en este primer episodio del, del podcast y ya está. Pues seguiremos en contacto. Eh, vamos a seguirte muy de cerca, tío, porque es un orgullo tener. Pues una atleta que oye que haya conseguido ir al, al Mister Olimpia. Eh, yo soy el mm, primero que, que sé lo que cuesta estar ahí. Tengo la suerte de haber estado contigo, de haber compartido tarima y junto al resto de, de atletas y los buenos momentos que hemos pasado el rollo ¿no? que al fin y al cabo bueno esto es un deporte individual es un deporte de ego es un deporte tal pero bueno ahí pff, sobre la tarima pues todos nos ayudamos y todos nos apoyamos y evidentemente pues mola cuando sale fuera y coincidir con atletas españoles no y siempre pues aprender así que eh, si quieres eh, decir bueno yo por mi parte pues desearte toda la suerte que jolín, que eh, se me ha quedado preguntarte aspiraciones cómo te ves en el, cómo te ves de cara al Mister Olimpia te ves con aspiraciones que te vale, con, te vale con ir, quieres ganar. No, a ver, está claro que me vale con ir, pero vamos, ya te he dicho antes que soy muy, muy, muy competitivo, Luis. No te lo puedes ni imaginar. Pero conmigo mismo, la gente, entrenando, vamos, no soy una persona con grandes fuerzas ni con. Pero mi 100% siempre lo voy a intentar entregar y con la alimentación, entonces, nada. Pues que, como aspirar a máximo por pedir, por decir algo, decir, pues hombre, como lo máximo que podría aspirar, siendo honesto, es un top 10 como máximo, 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 poniéndose en los astros. Pero vamos, que yo con estar ahí me vale. ¿Pero que saldré en mi mejor forma física? Os pues lo prometo que sí. Yeah, yeah. Eso quería escuchar, tío. Y jolín, meterte en un top 10 de limpia tío, madre mía. Pues mm. ojalá, tío. Y nada, y darte a ti, Luis, las gracias por, por la oportunidad, nada, de sobre todo de abrir este episodio, con este podcast contigo y que estábamos que cuentes conmigo para lo que quieras. Pues, <laughs> me veis ahora, ¿no? Sí, te hemos, ahora, ya, ahora, te, ahora te hemos retomado, Alberto. Nada, estoy despidiendo, sí, a, estoy despidiendo a, a Rubén. Perdonadme, mm, pero perdí, perdí la conexión, perdonadme. ¿eh? No sé nada, eh, nada le, le, le he preguntado sobre aspiraciones para el Mestre Olimpia y dice que, que es un, pues como sabemos, es un tío competitivo y que, hombre, es un sueño ya el mero he hecho de ir, pero que... que <laughs> Eh, a por el top 10, a por el top 10, hay, hay que aspirar, hay deseo, que aspirar. Al... Te deseo lo mejor, te deseo lo mejor, Rubén. ¿eh? En este, gracias, en este Alberto. Un gusto, ¿eh? encantado. Igualmente, igualmente un, un placer. Tiempo. Pues, eh, Rubén, eh, muchísimas gracias por, por tu tiempo y que te deseo lo mejor, tío. Que, que te quiero un montón, que eres un tío de puta madre y, <laughs> y, y que ya está, que se me han puesto los pelos de punta con tu coreografía. Así que cuando te ven en Mister Olimpia pues pues eh, vamos a disfrutar mucho contigo porque, porque le pones pasión, le pones mucha pasión a lo claro que, <laughs> que haces y cuando uno pone pasión, pues al final llega hasta donde quiera. Así que, tío, gracias, eh, tío. un abrazo muy fuerte. Alberto, si quieres le, le, si quiere despedirte de, de Rubén, le vamos a dejar que se marche ya. Rubén, un placer hablar contigo y nada, y te deseo, ya te he dicho, te deseo lo mejor y, y nada, a seguir entrenando y ya por todas. ¿eh? Muy bien, gracias Alberto, gracias a ti. Igualmente, cuídate mucho, ¿vale? Igualmente, Venga. cuidar mucho. Chao. Un abrazo. Bueno, chao. chao. Bueno, pues, señor Alberto Campillo, eh, queda un montón de gente conectada todavía después de casi dos horas, tío. Así que, ¿qué te parece si eh, llegado este momento, pues voy a hacer, voy a hacer. Eh, ¿Has pensado tú alguna pregunta? ¿Se te ocurre alguna pregunta que podrías hacer a la gente sobre Rubén? ¿Alguna pregunta que podría hacer a la gente? Sí, eh, venga, recapitulo. Eh, a todos los que habéis llegado hasta el final del vídeo, pues oye, por, por, por estar aquí con nosotros, por, por darme la oportunidad de, de, de vernos, de escucharnos este primer episodio del podcast del Sensei Apretando las Patas. Eh, voy a, voy a sortear una, una, una proteína entre todos los que estéis aquí ahora mismo. Eh, te vais a tener que responderme a tres preguntas que os voy a hacer a continuación. Y si a Alberto se le ocurre alguna pregunta de algo que haya dicho Rubén, eh, alguna cosa de las que haya dicho, de, yo qué sé, pues, ¿cuál es su alimento favorito? <laughs> ¿De qué alimento nos ha estado dando mucho, yo qué sé, algo así? Si se te ocurre bien. Si no... Eh, mientras yo lanzo las mías, te, te dejo, tienes 10-15 segundos mientras yo lanzo mis preguntas para, que, para, para poner una pregunta extra de Alberto Campillo. Eh, o, o sobre ti, o, o como o si no quieres Rubén, algo, algo que haya dicho que hayas contado sobre ti, ¿vale? Porque yo, por ejemplo, eh, estáos atentos, ¿vale? Espero que tengáis eh, minimizada ya mi, la página web www.sensicubas.com, porque ahí tenéis que buscar el formulario de contacto. Y donde pone observaciones, responderme a esta pregunta. La primera pregunta es, ¿con cuántos años nos ha comentado eh, don Alberto Campillo que pisó por primera vez un gimnasio? Alberto, esto, 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 lo, esto lo, lo hemos contado al principio, ¿no? Sí, sí, sí. Claro. Lo, hemos, lo, lo hemos contado al principio, ¿con cuántos años eh, pisaste un gimnasio? Eh, la segunda pregunta que voy a hacer es, eh, ¿en qué campeonato? Se hizo eh, profesional nuestro invitado de hoy, Rubén eh, López Reyes. ¿En qué campeonato eh, ganó y tuvo el pase directo al Mister Olimpia el año pasado? Si habéis visto su presentación, incluso de fondo se veía qué campeonato era y dónde era. Creo que lo hemos mencionado, lo, lo he mencionado también. Eh, y luego la tercera pregunta que quiero que me respondáis en cuanto a Eugenis es: eh, ¿dime, eh, decirme un sabor de los nuevos que han salido? De la PA vale, si habéis estado atentos a, a las redes sociales de Yogenes, pues eh, hemos estado promocionando sabores nuevos. Así que decirme un sabor de, lo, de los nuevos: que, que habéis visto a Roberto Del Amo, eh, que habéis visto a Kim, que habéis visto, yo qué sé, a, a, a Alicia Romero, ¿vale? Y más atletas que han ido poniendo sus, eh, sus eh, sabores. Eh, ahí van esas tres preguntas, metidos dentro de la página web, sesicubas.com. Entre los que hayáis acertado, pues vamos a hacer un sorteo y lo, y lo voy a decir ahora mismo, porque me voy a meter en la página web. Eh, mientras tanto, Alberto, eh, ¿has pensado alguna pregunta para hacer a la gente mientras se van metiendo en la página web y van respondiendo a estas tres preguntas? Sí, he pensado, eh, ¿con qué música entrena, entrena Rubén habitualmente? ¿Qué tipo de música utiliza <laughs> para entrenar? <laughs> Vale, muy buena muy buena pregunta. Vale. Eh... Venga, pues yo me estoy metiendo ya. A ver si soy capaz de compartir la ventana Nueva ventana. Eh, bueno, os voy a enseñar www.sensei. Tenéis las tres preguntas. Alberto, mientras yo hablo, las puedes, las podría repetir para que no. Porque no soy capaz de hacer dos cosas a la vez, tío. Pero, te preguntas? acuerdas de las que has hecho? Y... Sí, porque se, eh, estoy, eh, se me ve la pantalla. Eh, estoy compartiendo pantalla ahora mismo. Se me ve la pantalla lo que lo, perfectamente, ¿eh? perfectamente. Sí, 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 sí. Se ve que he entrado en mi página web, ¿no? Sí, 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 sí. Vale, pues arrastráis hacia abajo, pum 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 pum, pum Vais arrastrando hacia abajo. Y bueno, descargar rutinas gratis. Esto no aquí, donde pone eh, Sensícubas, vas, comienza a cambiar tu cuerpo, pues aquí tu nombre, tu email, eh, y aquí donde pone qué objetivo tienes, me respondéis a las tres preguntas más uno que va a hacer Alberto Campillo. Que, cual, que, Cuál es el hang, Alberto Has preguntado que, en qué campeonato ha sido donde se ha proclamado profesional Rubén. Cuál ha sido la primera competición esta que ha hecho y le has preguntado, hemos preguntado qué tipo de música eh, utiliza él para entrenar. Eh, ¿Cuál era su comida favorita? Me parece sí. ¿No? y la otra, no. no, no, no bueno, me acuerdo. La... No, la de la comida era a modo de, de coñar. Eh, ah. Simplemente con que me respondan con cuántos años empezó Alberto a entrenar y en qué campeonato se hizo profesional eh, Rubén. Y luego la que, tú, eh, la que tú has dicho, ¿cuál era? La de que con qué música entrena ah, Rubén normalmente <laughs> cuando se entrenan. No, vale. mira, y ahora estoy, eh, estoy, estoy dentro de la página web de Ogenis. Ahí tenéis la Way y la ISO y meteos a ver qué sabores nuevos hay y me los, y me los ponéis. Vale. Eh, estoy aquí otra vez yo, ¿se me vuelve a ver, Alberto? Sí, 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 perfectamente. Vale. Venga, pues, eh, decidme si tenéis alguna duda en el chat, si habéis entendido bien las... No sé si me habré explicado bien, Alberto, si me he explicado bien, si la gente lo ha entendido. Perfectamente, está todo claro. Eh, vamos a ver. Bueno, vamos a ver ahora. ¿Se ve, ¿Se ve mi pantalla? Sí, sí, sí. Te veo, te veo. Eh, vale, pues... Bueno, pues no han entrado, no ha entrado ningún email todavía. No han entrado ningún email todavía, o sea que el, el primero que responda a estas preguntas... El primero que responda a estas preguntas se va a llevar la proteína porque no ha entrado ningún email todavía. Muy sencillo, tenéis que decirme con cuántos años empezó Alberto Campillo a entrenar. Si habéis estado desde el principio, lo, lo, lo veréis, muy jovencito, muy jovencito, muy jovencito. Eh, ¿En qué campeonato si esto profesional, eh, Rubén? Y luego la que has dicho de, de, de qué, qué, qué música, ¿no? ¿Cuál es con qué grupo, con qué tipo de música o con qué grupo le gusta entrenar? ¿Qué tipo de música utiliza para, para entrenar él? El... Sí. Y luego me tienes que decir un sabor de los que han salido de, de, de Iogenes. Tenéis que meteros en esa página, senseicubas.es, y vais a ver un formulario. Y ahí tenéis la opción de, en ese formulario, responder a las preguntas. ¿Con cuántos años comenzó el gimnasio Alberto? Ya está, ponéis la edad. ¡pum! Eh, ¿En qué campeonato se hizo profesional Rubén? ¡Pum! Ya está, me ponéis eh, la ciudad donde se hizo profesional. ¿Y qué música le gusta? Mira, ahí quitamos la, la eh, Con que nos respondan a dos de las tres. Venga, con, con que respondáis a dos de las tres, me basta más. La de la proteína. ¿Qué sabores nuevos de proteína hay dentro de la página web? de Iogenix. que mira yo qué sé pues pinchamos aquí dentro de la ISO y os lo voy a dar ya hecho Venga, si es que es que al final me ya queda la proteína tío <ríe> <ríe> me he traído para darla es una pena que todo lo que todo lo que, todos los que estéis aquí hasta el final mira mira, ves mil Bar, Happy Cream, pues es que eso, lo estoy dando más caos, es que han sacado sabores. Venga, una última oportunidad, voy a actualizar aquí a ver si me ha entrado... Y si no, pues a lo mejor es que lo he puesto demasiado difícil, Alberto, tío, el próximo día lo pone más fácil. Nada, no hay ningún... no hay ningún, el, el único mensaje que tengo aquí de hoy es de las 17.28, que esto evidentemente no es, tendría que haber entrado algún mensaje a las 17... Eh, Vamos oh, a la hora, a las 21 y pico que son. Bueno, pues será que nadie quiere la proteína. Vale, pues nada, tío, pues nadie quiere la proteína, pues eh, me la quede. Espero si comentarme si es que lo he puesto muy complicado el este o, o qué. Pero bueno, pues nada. Damos las gracias a, a todos los que os habéis eh, conectado. Espero que os haya gustado la entrevista. Eh, y Alberto, pues eh, quedamos para dar un buen entrenamiento con el sistema anti-wader. Ahí está. Sí, señor. <laughs> y seguimos en contacto. Perfect. Muchas gracias por, por haber estado aquí, tío. Y... Muchas gracias a ti, Luis. Y nada. Y muchas gracias a la gente que nos ha estado escuchando. Venga, un besazo para todos y todas. Yeah. Igualmente. Chao.